Bé, molt bé, molt bon dia a tots. Comencem doncs, aquesta jornada 8M que porta per títol el treball en clau de gènere, aspectes normatius i jurisprudencials. I començo saludant a la persona que m'acompanya a la taula, la senyora Anna Romero, directora del Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones, Dolors Piera, de la Universitat de Lleida. Saludo també les persones que ens acompanyen avui, especialment per aquesta jornada, el senyor Borja Suárez, secretari d'Estat de la Seguretat Social i de Pensiones, la senyora Belén Cardona, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social i síndica de greuges de la Universitat de València, el senyor Jordi Agustí, magistrado emérito de la Sala Quarta Social del Tribunal Supremo, el senyor Fernando Salinas, magistrado emérito de la Sala Quarta Social del Tribunal Supremo, i la senyora María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional, i també les persones que moderaran la taula, la senyora Elena Jiménez i el senyor Josep Moreno. Com no, també saludar a tots els assistents, la resta d'autoritats acadèmiques que ens acompanyen i a tots vosaltres, membres de la comunitat universitària, professors, personal d'administració i serveis i també de l'estudiantat. És un plaer, doncs, estar aquí amb aquesta jornada i per donar inici dono la paraula a la senyora Anna Romero, directora del Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones, Dolors Piera, de la Universitat de Lleida. Moltíssimes gràcies, rector. Benvolgut, rector. Autoritats, ponents, companys i companyes de l'àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, professorat, estudiantat, pública en general. Bon dia a tothom. En nom del Centre per a la Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones, Dolors Piera, us dono la benvinguda tant a les persones que seguiu presencialment aquest acte com també a totes aquelles persones que s'estan seguint a través de streaming, a través del canal de televisió de la Universitat de Lleida. Us dono la benvinguda a aquestes jornades, unes jornades que porten per títol el treball en clau de gènere, aspectes normatius i jurisprudències. Aquesta jornada és una jornada que s'emmarca dins del conjunt d'activitats que organitza la Universitat de Lleida al voltant del dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i que un any més dediquem a la temàtica laboral. I l'elecció de la temàtica laboral no és una qüestió o una elecció casual, sinó que ve motivada per dos raons principals. Per un costat, perquè volem recordar l'origen d'aquesta jornada del 8 de març. Inicialment, el 8 de març era el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I es va escollir aquesta referència a la dona treballadora per recordar i també per retre homenatge a totes les dones que al llarg de la història han lluitat per els seus drets, per aconseguir la igualtat entre homes i dones en el marc de les relacions de treball. A més, jo crec que és important recordar que molts dels drets que ara nosaltres considerem com naturals són drets de conquesta, són drets que hem anat a conquerint les dones al llarg del temps, amb molta lluita i amb molt sacrifici. I és important doncs, recordar-lo, perquè en molts casos doncs, aquests drets han estat fruit de fets també realment tràgics i molts sacrificis. Aquesta és una primera raó per dedicar aquesta jornada a la temàtica laboral. I la segona raó és perquè certament en l'àmbit general s'han produït avanços importants en la igualtat entre homes i dones. Però no podem considerar que la igualtat efectiva entre homes i dones existeixi ja. I un àmbit on es veu clarament doncs, que encara estem en el procés d'aconseguir aquesta fita és en l'àmbit de les relacions de treball. La veritat és que comptem des de fa molt de temps declaracions generals, tant en l'àmbit internacional com també en les normes fonamentals dels estats, principalment del primer món, que reconeixen la igualtat formal entre homes i dones. La veritat és que la realitat és tossuda.
I, per exemple, en l'àmbit del dret del treball i de la seguretat social en l'àmbit laboral, ens trobem que si analitzem els estudis, els informes que emeten anualment organismes totalment independents, que no, per tant no són sospitosos de realitzar lectures ideològiques o polítiques, podem veure com, per exemple, quan parlem del mercat de treball, tot i el bon comportament que està tenint el mercat de treball en aquests moments, quan ens fixem en les dades de nivells de taxa de desocupació, els nivells i les diferències entre homes i dones encara existeixen. I els nivells i les taxes de desocupació de les dones són superiors a les dels homes. Si, per exemple, doncs, pensem en les condicions de treball, i concretament, per exemple, en les condicions retributives, la bretxa salarial existeix. També és cert que en els últims anys s'ha reduït, i això s'ha de reconèixer, principalment perquè també s'ha produït un increment del salari mínim interprofessional, i això també ha fet doncs, que aquestes diferències s'hagin anat agurtant. O en l'àmbit del clima laboral, l'assetjament laboral és un problema que afecta, evidentment, tant a homes com a dones, però quan ens centrem l'atenció en l'assetjament laboral per raó de sexe o sexual, les dones són les que, malauradament, pateixen més aquest tipus d'assetjament. I així podríem continuar amb molts més exemples, amb la qual jo crec que queda palès doncs, que aquesta igualtat efectiva encara no s'ha produït. Però, a més, és que hem de tenir en compte que aquestes discriminacions que es produeixen en el moment en què les persones treballem, i concretament les dones, aquestes discriminacions tenen una projecció, un recorregut en el futur. I el que avui és una discriminació en una condició de treball pot comportar que en el moment de fer una petició, una reclamació, una sol·licitud d'una pensió, d'una prestació de seguretat social, veurem doncs, que aquestes carreres professionals intermitents, aquest retard en l'entrada al mercat de treball, aquestes condicions retributives diferents i inferiors a la dels homes, donen lloc al que es coneix com a bretxa salarial. I, per tant, les dones moltes vegades tenen moltes més dificultats per obtenir una prestació i quan la reben, també moltes vegades aquestes pensions o aquestes prestacions són més reduïdes o menors que les que poden rebre els homes. Amb tot això, el que vull ficar de manifest és que, juntament amb aquestes declaracions de la igualtat formal entre homes i dones, han de venir acompanyades d'altres accions, d'altres mesures que tinguin capacitat de remoure els obstacles que impedeixen que els homes i les dones tinguem els mateixos drets en l'àmbit laboral. I aquí l'acció normativa és fonamental. I per això doncs, és necessari que tinguem normes que a l'hora de regular les qüestions tinguin en compte la perspectiva de gènere. Però no només les normes tan laborals com de seguretat social, sinó que a més hi ha un aspecte que potser no sempre es té en compte i que és també molt important, i és l'acció dels òrgans judicials, els òrgans jurisdiccionals. Perquè la norma, per molt avançada que sigui, no pot tenir en compte totes les circumstàncies i les situacions que es poden donar a la vida, en el dia a dia, a la pràctica, a la realitat. I és necessari que quan s'interpreti, quan s'apliqui la norma, quan hi hagi un conflicte sobre com aplicar aquesta norma, hi hagi aquesta sensibilitat en perspectiva de gènere per aplicar adequadament i en cada moment doncs, la norma corresponent. I aquesta és una funció que potser no es veu tant, però que també és molt important i que es realitza des dels tribunals. Doncs bé, per parlar de tot això, contem avui amb uns ponents de primer nivell. La veritat és que és un luxe comptar avui amb totes les persones que ens acompanyen, perquè són grans especialistes en la matèria i a més, doncs, són persones que han dedicat part de la seva feina doncs, a la matèria que avui ens ocupa. I per això, perquè a més sé que són persones que estan molt ocupades, vull agrair expressament doncs, que hagin fet l'esforç de ser avui aquí amb tots nosaltres i que amb la seva generositat vulguin compartir el seu coneixement i les seves experiències. I finalment, rector, ja acabo, ja no m'estenc més, però si em permets, donat que potser aquest és un dels últims actes que faig com a directora del Centre Dolors Piera, doncs voldria aprofitar per acomiadar-me.
El Centre d'Olors Piera, el Centre per a la Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones d'Olors Piera de la UDL, tal com el coneixem actualment, desapareix. Però això no significa, òbviament, que les polítiques amb perspectiva de gènere deixin de fer-se i deixin d'impulsar-se a la Universitat de Lleida. Aquestes polítiques es portaran a terme per mitjà d'una altra unitat que es va crear fa molt poquet, es va aprovar al Consell de Govern del dia 28 de febrer, que és la Unitat d'Igualtat i Diversitats. Una nova unitat més general, més àmplia, més transversal, a través de la qual doncs, la Universitat de Lleida realitzarà les polítiques de responsabilitat social. Doncs bé, doncs, donada aquesta conjuntura, doncs, jo voldria aprofitar doncs, per, en primer lloc, agrair al rector, a l'anterior rector, al doctor Roberto Fernández Díaz, per fer-me confiança en la direcció d'aquest centre, també al actual rector, al doctor Jaume Puy Llorenç, per mantenir-me en aquesta confiança durant aquest temps. També a la vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació pel seu acompanyament, el seu interès i el seu recolzament en els actes que ha anat fent al llarg del temps aquesta unitat, la unitat Centre d'Olors Piera. A totes les persones, tant que de forma individual com a través de representació d'organitzacions, institucions, etc., doncs han participat i hem col·laborat en la realització d'activitats i diferents projectes. Ja acabo. També voldria agrair doncs, al Consell Assessor del Centre d'Olors Piera, que és l'òrgan directiu col·legiat que s'encarrega també doncs, de portar les directrius d'aquest centre, doncs, l'activitat que ha desenvolupat durant tots aquests anys, especialment a la doctora Vilalta i a la doctora Calero. I, per últim, però no menys important, vull agrair al personal del Centre d'Olors Piera per tota la seva feina, a la Yolanda Bardina Martín, a la Núria Gutiérrez Baiges i a la Cristina Rodríguez Orgaz, perquè ha estat realment un privilegi estar amb vosaltres, treballar amb vosaltres, he après molt. Em porta un record molt, molt, molt bonic, tant professional com humanament. I us desitjo tot el millor en aquesta nova etapa que ara començareu en la nova unitat d'Igualtat i Diversitat. I res més, novament agrair-vos la vostra assistència, el vostre interès per aquesta jornada i desitjar-vos que sigui molt profitosa. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, directora. Em plau també dirigir-vos ara unes breus paraules. La primera són bienvenidos a esta jornada que se enmarca en los actos conmemorativos del 8 de marzo, como se ha comentado, fecha que desde que fuera declarada Día Internacional para conmemorar la lucha por la no discriminación de las mujeres en todo el mundo por parte de la ONU, nos invita a reflexionar sobre las condiciones que generan y mantienen las brechas y desigualdades que limitan los derechos y libertades de las mujeres e impiden la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El progreso con el que está comprometida la universidad no es solo una cuestión de tecnología, de economía o de producción, sino también una cuestión de valores, entre los que la igualdad de género destaca por ser responsable de la mayor revolución cultural de este siglo y por su efecto transformador de las relaciones humanas, la educación y la economía. Aunque la igualdad entre las personas sea un viejo objetivo, muchas de las desigualdades de género han pasado desapercibidas en nuestra sociedad patriarcal y ha sido necesario el movimiento feminista, por un lado, e investigación e investigadores con mirada de género, por otro, para evidenciarlas y poner y luchar para corregir el paradigma dominante. Nuestra sociedad más cercana muestra en estos momentos una gran sensibilidad al respecto. Nunca antes habíamos visto esta concienciación social, esta movilización que involucra a hombres y mujeres que claman por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero seguimos conociendo a diario abusos, acoso, también en el ámbito universitario, y violencia. Estos días se comentan los resultados de una encuesta del Centro de Estudios de Opinión a la que han respondido más de 7.600 personas empadronadas en Cataluña, en la que uno de cada tres hombres catalanes considera que el feminismo
ha ido demasiado lejos. Si, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para transformar y cambiar el mundo, el compromiso, nuestro compromiso con la igualdad de género, interpela especialmente a quienes tenemos responsabilidades en el ámbito educativo. Debemos asumir el reto de generar y transferir un conocimiento libre de estereotipos y roles de género. Esto comporta la introducción de perspectiva de género en la docencia, la investigación y la transferencia de forma específica y transversal. La LOSU establece que estas políticas corresponden a las unidades de igualdad a través de la elaboración y seguimiento de los planes de igualdad que incorporan acciones de formación y sensibilización para hacer posible el tránsito hacia una educación superior en igualdad. La Universidad de Lleida, a través del Centro de Igualdad de Oportunidades y Promoción de las Mujeres de Los Piera, trabaja desde hace más de 10 años por la igualdad entre hombres y mujeres y por la no discriminación. Su trabajo constante y riguroso ha sido, aun con las limitaciones con las que se ha desarrollado, un ejemplo. Se ha referido su directora a diversas medidas que se han tomado y ha comentado el trabajo de esta unidad, que han supuesto avances importantes en nuestra universidad y más allá. Su liderazgo debe seguir transformando la universidad y sus universitarios en el marco de la nueva Unidad de Igualdad y Diversidades de la LOSU, de la que nos hemos dotado para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, a través de la educación superior, la generación del conocimiento y su transferencia, que son las tareas propias de la universidad. La jornada de hoy comentaremos aspectos normativos y jurisprudenciales del trabajo en clave de género. Contamos con la presencia de importantes expertos a los que agradezco que amablemente hayan aceptado participar y compartir sus conocimientos, aportar argumentos informados y promover el debate crítico con todos nosotros. La jornada responde, pues, a una de las misiones importantes de la universidad, por lo que agradezco a la Unidad de Género de Los Piera y a su directora en particular y al Vicerrectorado de Compromiso Social, Igualdad y Cooperación General el posibilitar este espacio hoy aquí para que todos podamos tomar conciencia de los problemas. Antes la directora se ha referido a algunas desigualdades en cuanto a brecha salarial o en la participación de mujeres en distintos ámbitos. Aprovecho aquí la oportunidad porque enseguida me ha recordado que uno de los motivos fundamentales para cambiar el modelo de formación del profesorado universitario es reducir la edad de incorporación a las plazas estables en la universidad. En los últimos 10 años, en la Universidad de Lleida, el promedio de las personas que han accedido a una plaza estable en la universidad supera los 45 años. Y esto claramente es una condición que da que supone una desventaja para las mujeres, puesto que incide en una etapa de especial importancia donde normalmente tienen otras tareas con las cuales compartir el trabajo universitario. Cuando este trabajo competitivo que supone el poder alcanzar un concurso para entrar en una plaza se alarga en el tiempo, en esta etapa laboral, claramente supone un rol de género del que hay que corregir, y espero que esta ley, donde permite acceder a plazas estables sin pasar una acreditación, pueda suponer realmente una ventaja y pueda reducir este problema. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el deber de actuar, y en consecuencia la universidad el de promover este debate y contribuir a esta sociedad más tolerante, inclusiva y justa que todos queremos. Deseo que la jornada resulte provechosa y de interés. Muchas gracias.
¿Se sent ara? Bon dia, com anava dient, bon dia a totes i tots. Com ja s'ha indicat a la presentació, un any més, aprofitant la commemoració del Dia Internacional de la Dona, el Centre de l'Hospiera, amb la col·laboració de l'Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, organitza una jornada sobre la dona treballadora. Siguin les meves primeres paraules per agrair al Centre de l'Hospiera i per felicitar la seva activitat durant tots aquests anys, en la persona de la seva directora, la professora Ana Romero Burillo, però també de tot el seu personal que l'ha integrat durant tot aquest temps, perquè més enllà de ser una unitat d'igualtat, s'ha anat convertint en un centre de difusió, de recerca, de formació, de docència, de transferència, de documentació, que constitueix avui en dia un exemple, un referent per a altres unitats d'igualtat, no únicament de Catalunya, sinó de tot l'Estat espanyol. Com també s'ha indicat, la jornada d'avui va dirigida a estudiar el que és la dona, el treball, perdó, des d'una clau de gènere i tant des d'un punt de vista normatiu com des d'un punt de vista jurisprudencial. En aquesta primera sessió el que farem serà estudiar els aspectes normatius, tant en matèria laboral com de seguretat social. En primer lloc farem seguretat social i després farem la part més de caràcter laboral, tant des d'una perspectiva normativa, sempre en la mesura que això es pot diferenciar l'activitat o l'estudi normatiu de l'estudi jurisprudencial, perquè, com sabeu, van íntimament vinculats. Mireu, sobre el tema aquest, si nosaltres anem a les dades estadístiques i als mitjans de comunicació, més o menys fiables, és a dir, sempre podem discutir, però hi ha un consens en què si nosaltres mirem l'àmbit laboral, encara avui en dia trobem una menor participació de la dona en el mercat de treball. Quan aquesta es produeix, es fan condicions més precàries, amb més contractació temporal, més contractes a temps parcial, hi ha el tema de la bretxa salarial, hi ha temes d'assetjament, hi ha temes de conciliació laboral, dificultats i de falta de corresponsabilitat per part dels homes en la cura dels fills i de les obligacions familiars, etcètera, etcètera. Si anem amb l'àmbit de la seguretat social, també trobaríem, com ha dit la professora Romero, el que seria la bretxa de les pensions i en ocasions se detecta una falta de sensibilitat específica envers les dones en determinades prestacions de seguretat social, podríem pensar que no hi ha una normativa que estigui dirigida a lluitar contra aquesta situació. Jo sempre poso l'exemple de que si un extraterrestre que anés amb el seu ovni per l'univers captés emissores d'onda i rebés determinades informacions, diria que aquest planeta està molt atrasat perquè no té polítiques de gènere, no té normativa en aquest àmbit. I això no és cert. És a dir, afortunadament, tenim una normativa tant en matèria laboral com de seguretat social que és molt abundant i jo m'atreveria a dir que és de certa qualitat. Per tant, probablement el problema no sigui estrictament un tema de normativa. Doncs bé, per tractar aquestes matèries, aquestes últimes reformes en matèria de la normativa, en aquest cas de seguretat social, tenim la primera ponència que porta per títol la perspectiva de gènere en l'acció protectora de la seguretat social. I per a tractar aquesta matèria tenim la sort avui de comptar amb el professor, amb el doctor Borja Suárez Corujo, que és secretari d'Estat en matèria de Seguretat Social i Pensions i, a més, és professor titular de Dret del Treball de la Universitat Autònoma de Madrid. I probablement és una de les persones que aglutina la seva especialització o és dels principals especialistes tant des d'una vessant política com també des d'una vessant doctrinal i acadèmica. Val una anècdota, és a dir, una vegada es va fer un nomenament d'un alt càrrec ministerial sobre un tema molt específic, em sembla que era un tema de telecomunicacions, i quan li van preguntar que què sabia de telecomunicacions, va dir, no sé mucho, però aprenderé. Jo crec que aquest no és el cas del professor Borja Suárez Corujo, perquè ja abans d'ocupar aquests càrrecs públics ja era un expert en matèria de seguretat social i especialment en matèria de pensions, temes que, a més, ha abordat, ha estudiat en clau de gènere. Ja, des del punt de vista de la gestió pública, abans de ser secretari d'Estat, ha estat director general d'Ordenació de la Seguretat Social i, des del punt de vista acadèmic, té moltíssimes publicacions sobre aquest àmbit. Jo únicament he fet un recull d'aquelles que potser entren més directament en aquesta ponència, però en té moltes més, però destacaria el sistema públic de pensions, crisi, reforma i sostenibilitat, el dret a la revalorització de les pensions, la reforma dels sistemes de pensions a Europa, la protecció social a l'estat de les autonomies, la dimensió de gènere de la desprotecció per atur i, a més, de tota aquesta activitat de gestió pública en aquest àmbit i d'estudis jurídics acadèmics en aquest àmbit, doncs també forma part de l'European Institute of Social Security. És a dir, es tracta d'una persona molt preparada i gran especialista en aquestes matèries i per això avui en dia tenim la sort de comptar amb la seva presència i hem d'estar molt contents. I ja sense més preàmbuls, perquè
molt ajustats de temps. Cedeixo la paraula al doctor Borja Suárez Corujo, agraint-li molt sincerament que hagi trobat un hueco, un espai per poder estar avui en aquesta jornada. Moltes gràcies. Bon dia. Ahora. Buen día, muy buenos días. Muchísimas gracias, Josep, por estas palabras introductorias, en fin, exageradas y que, bueno, que yo creo que básicamente lo que reflejan es el aprecio y el afecto que nos tenemos desde hace muchos años. Yo recordaba hace un momento y con mi compañera y amiga Ana Romero, que nosotros coincidimos en el año 98 haciendo la tesis doctoral. Allí fue donde nos conocimos en Italia, ¿no? Bueno, ha pasado mucho desde entonces y quiero empezar por ahí reconociendo la trayectoria que, bueno, tanto Ana como Josep, a lo largo de todos estos años, la trayectoria que han desarrollado en el ámbito laboral y de seguridad social, y en particular la sensibilidad que siempre han mostrado por los asuntos que hoy nos reúnen aquí, por la conmemoración de un día tan señalado, una semana dedicada a todo lo que gira en torno a la igualdad, de género, en una tarea que es constante, que es inacabable, que desde luego aporta ya o ha ofrecido ya importantes resultados, pero donde queda muchísimo recorrido por hacer. Yo voy a hacer una aproximación, por definirlo de alguna manera, sería más de política del derecho, ¿no? Tratar de identificar cuáles son, a mi juicio, los problemas a los que nos enfrentamos en esta materia concreta y los pasos que hemos dado y hacia dónde vamos, ¿no? Y lo haría o lo trataré de hacer utilizando como eje de mi exposición pues, tres preguntas fundamentales, ¿no? La primera sería, se preguntaría por las causas de la existencia de la brecha de género en la acción protectora de la seguridad social. Y aquí, bueno, hay algunas consideraciones previas muy básicas, voy a pasar muy rápido y muy por encima de ellas. Para tratar de centrarme en los aspectos que tienen más que ver con la situación del mercado de trabajo y la proyección que esto tiene en el ámbito de seguridad social. Pero, lógicamente, cuando hablamos de las causas que originan esta brecha estructural, porque es una brecha estructural, y esto es importante que lo tengamos claro a la hora de ver cómo atajamos los problemas que derivan de ella, esta brecha tiene su origen en la asignación de roles en la sociedad y, en concreto, en el papel que todavía asumen, el papel protagonista, fundamentalmente protagonista, que tienen las mujeres en los cuidados, ¿no? Yo creo que este es un elemento importante que para entender por qué se origina, antes de llegar a la seguridad social, por qué se origina en el mercado de trabajo esta situación que podemos definir de discriminación estructural de las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Y esto, ese papel, esa involucración, esa asunción del papel protagonista en los cuidados es el que explica fundamentalmente, primero, que haya todavía menos mujeres trabajando. Pasa aquí en España y pasa en el ámbito europeo de referencia, en unos sitios de una manera más intensa, en otros menos, pero es un problema estructural de todas las de todo el mundo occidental y de los países más avanzados. No hace falta que nos vayamos a modelos, en desarrollo, en vías de desarrollo menos avanzados en este sentido, donde realmente esta situación de discriminación estructural sigue mucho más marcada y con consecuencias mucho más graves, ¿no? Pero tenemos, digo, en el ámbito laboral un primer problema, que es que hay menos mujeres trabajando. Este es uno de los problemas, porque si seguimos
analizando, si seguimos rascando lo que encontramos en ese ámbito laboral, nos encontramos con que también hay una mayor proporción de mujeres desempleadas. Hay menos mujeres trabajando, pero además de las que quieren trabajar, hay una proporción mayor que no encuentran un puesto de trabajo. Además, en este ámbito laboral nos encontramos también, y no quiero tampoco aburrir con datos, y me centro en los diagnósticos, ¿no? Hay otra señal de esta diferencia, de esta desigualdad, de esta discriminación estructural, que es el hecho de que son las mujeres mayoritariamente las que tienen jornadas más reducidas de trabajo y que esa reducción de jornada en muchas ocasiones es una reducción involuntaria. Esto tiene que ver, lógicamente, también con los sectores de actividad en los que prestan sus servicios, donde trabajan. Pero además tiene otra expresión en forma de menores o de peores salarios. Las mujeres concentran su actividad en actividades, en general, con menos valor añadido, o dicho de otra manera, su presencia en los sectores de actividad con mejores salarios es más reducida y esto se traduce en peores salarios. Y además, lo que vemos también, desde una perspectiva más, organizativa empresarial, lo que vemos es que las mujeres tienen menos presencia en los puestos directivos de las empresas. Bueno, esto, de forma muy apresurada, serían algunas de las manifestaciones claras de esta situación, de discriminación estructural de las mujeres en el mercado de trabajo, que tiene, cuando nos vamos ya al ámbito propio de la seguridad social, pues tienen un grave problema, y es que esa brecha que existe, que se origina en el mercado laboral, se proyecta sobre el ámbito de seguridad social, se proyecta en el acceso a las prestaciones de la seguridad social y muy en particular se manifiesta en las pensiones. Pero la situación es más grave, es aún peor, porque la brecha que existe en el ámbito laboral se intensifica, se agrava en el ámbito de la seguridad social. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué sucede esto? Sucede porque la propia configuración del sistema de seguridad social, históricamente, y ahora, en fin, estas son las malas noticias y ahora iremos a las buenas noticias de los avances que se están haciendo, pero históricamente esta configuración o la configuración de nuestro sistema de seguridad social como un sistema esencialmente contributivo, donde lo que se recibe depende del esfuerzo contributivo, el tiempo y la cantidad de lo que se ha aportado al sistema, bueno, hace que el sistema premie las carreras que son típicamente masculinas y el sistema sanciona las carreras que son típicamente femeninas. Bueno, esto puede parecer una simplificación. En cierto sentido, estoy simplificando los términos del diagnóstico y del debate. Pero esta es la cuestión de fondo y es importante tenerlo claro para pasar entonces a la segunda cuestión, que es ¿cómo se corrige esta brecha de género en el ámbito de la seguridad social? Que tiene que traer de la mano una segunda cuestión o una segunda pregunta dentro de este segundo hito de la exposición, que es cómo corregir esa brecha y hacerlo pronto, no dentro de 20, 30 o 40 años. La primera consideración al respecto, lógicamente, a la vista del origen de esa brecha que encontramos, que constatamos en el ámbito de la seguridad social, es que hay que corregir la brecha en el mercado laboral. Bueno, esto tiene que ver, desde luego, con los cuidados, pero bueno, dejemos de momento, quedémonos ahí, identifiquemos que hay que corregir la brecha en el mercado de trabajo.
Esto, bueno, es fácil de diagnosticar, pero la propia, digamos, la propia dinámica de funcionamiento del sistema de protección social y, sobre todo, la pieza fundamental de ese sistema de protección social, que son las pensiones, claro, tiene una circunstancia, una característica muy singular a estos efectos, y es que podemos corregir la brecha de género en el mercado laboral mañana. Si fuéramos capaces de hacer eso, que no vamos a ser capaces de corregirla mañana, vamos a hacer todo lo posible, pero mañana no va a estar corregida. Aunque lo consiguiéramos, la brecha de género en el ámbito de seguridad social no desaparecería, porque el acceso a las pensiones, los que se jubilen mañana o pasado mañana y el otro, van a reflejar una situación previa donde se produce, donde se producía esa situación de discriminación estructural en el mercado de trabajo. Desde este punto de vista, es evidente, y bueno, creo, ahora haré un repaso somero de las actuaciones, de las acciones que se han llevado a cabo en el mercado de trabajo, que por supuesto que hay que afrontar con todo el ímpetu, con toda la decisión, los problemas de discriminación, los problemas de desigualdad que existen en el mercado de trabajo. Pero desde la perspectiva de la seguridad social, esto no es suficiente. No es suficiente porque con esto no vamos, conseguiríamos corregir estos problemas de o esta brecha de género en el ámbito de la seguridad social dentro de 20, 30, 40 años. No podemos esperar tanto tiempo. Y esto lo que significa es que necesitamos actuar de una manera adicional en el sistema de seguridad social para corregir, para ayudar a que esta, digamos, las actuaciones de corrección de esa brecha en el ámbito laboral se produzcan a la misma velocidad o incluso de una manera acelerada en el ámbito de seguridad social. Y esto tiene, y hay que ser consciente de ello también, lógicamente, a la hora de actuar, pues tiene algunas, bueno, algunas limitaciones o exige la reflexión sobre algunos aspectos. Primero, hay que ser conscientes de que este planteamiento tiene, por decirlo de alguna manera, algunas limitaciones. Y digo limitaciones porque nuestro sistema de seguridad social es un sistema esencialmente contributivo, esencialmente basado en el principio de contributividad. Y esto significa, como decía hace un momento, que la pensión que recibiré en el futuro va a depender de si he estado trabajando y cotizando más tiempo o menos, y depende de cuánto haya cotizado durante esos periodos de actividad. Este es un principio, digamos, este es un principio estructural de nuestro sistema de seguridad social, que, bueno, digamos que tenemos, que parece razonable preservar, pero que, y aquí este, digamos, este es el otro elemento, el que nos permite compensar, y es donde hay que encontrar un punto de equilibrio, tiene que venir acompañado del otro principio vertebrador de nuestro sistema de seguridad social, que es el principio de solidaridad. La seguridad social, nuestro sistema de seguridad social, incluso en el ámbito contributivo, en el nivel contributivo, sí, se basa en ese principio de contributividad, pero también el nivel contributivo se basa, porque hablamos de un sistema público de seguridad social, se basa en el principio de solidaridad. Y tenemos que encontrar una fórmula de equilibrio que, bueno, sin cuestionar esa, digamos, esa relación positiva entre el esfuerzo de cotización, el esfuerzo de contribución que se hacen en el tiempo, sin cuestionar ese esfuerzo, al mismo tiempo introduzca elementos puramente redistributivos que son los que deben ayudar a corregir el problema de brecha de género.
Tenemos, en ese sentido, alguna dificultad normativa adicional. Y aquí quiero hacer una referencia, en fin, dentro de esta aproximación más, como decía, más de política del derecho, una referencia a una norma específica, que a mí me preocupa cada vez más y que creo que sobre la que hay que llamar la atención en un, digamos, en una semana y unos días como estos, ¿no? Que es la Directiva 797 sobre igualdad en materia de seguridad social. Esta directiva es casi pues, tan mayor como yo. Es del año 79. En el año 79 es evidente que bueno, la sensibilidad que existía en materia de igualdad, en materia de discriminación, en todos los ámbitos y en particular en el de seguridad social, poco tiene que ver con la realidad que ahora tenemos. Y lo cierto es que con apenas cambios esta directiva sigue vigente. Y esta directiva genera, lo digo, en fin, con toda crudeza, genera, nos está generando problemas en esta lucha por la reducción de la brecha de género. Porque decía, entre los problemas o las dificultades que tenemos a la hora de actuar en materia de seguridad social, nos encontramos, digo, con la aplicación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la interpretación y la aplicación que hace de esta directiva. Y esto lo hemos vivido de una manera, tengo que decir, casi dramática en relación con un complemento denominado entonces complemento de maternidad, un complemento pues que probablemente, bueno, en fin, en su concepción, bueno, pues no, digamos, no tuvo una configuración, pues seguramente defectuosa, podemos incluso decir muy defectuosa, pero que ha dado lugar a que en ese marco de la Directiva 797, el Tribunal de Justicia haya convertido lo que era un complemento vinculado o digamos que perseguía de manera torpe, pero que perseguía sin duda la reducción de la brecha de género, lo ha convertido en un complemento para el agravamiento de la brecha de género. En la medida en que el Tribunal de Justicia, una sentencia de diciembre del año 19, lo que vino a reconocer o lo que vino a establecer es que ese complemento, tal y como estaba configurado, insisto, con todos los defectos que tenían y con ese marco normativo que tenía, pues concluyó que esto era indirectamente discriminatorio para los hombres. La verdad es que esto nos, bueno, digamos que nos generó muchísima desazón y nos llevó a hacer una reflexión sobre cómo articular estas medidas de acción positiva que son necesarias para corregir la brecha de género de una manera más ágil en el ámbito de seguridad social, cómo hacerlo sin encontrarnos bueno, digamos, con un obstáculo como este, sin asumir o evitando el riesgo que puede que puede surgir. Y que, en fin, la prueba es que, digamos, se ha planteado, se nos ha enfrentado y ha supuesto un revés muy importante a la hora de atajar este problema estructural que es la brecha de género. Porque además, en este asunto y, digamos, en esta interpretación que se ha hecho de ese marco normativo, en fin, tampoco quiero, no es simplemente la Directiva 797, pero quiero señalizarla porque me parece que hay que hacer una reflexión sobre la necesidad de actualizar un marco normativo que a mi juicio está obsoleto y que no es capaz, a la vista, digamos, de la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia. Y dicho todo esto, lógicamente, con todo el respeto y todo el cariño al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero esa interpretación lo que está ignorando
de alguna forma, es algo que perseguimos con esta digamos, con estas acciones positivas, que es la consagración de la política, digamos, la consagración de estas acciones de reducción de la brecha de género como un objetivo, objetivo legítimo de la política social que desarrolla un gobierno, ¿no? Este es digamos, esta es la clave del planteamiento que llevamos a cabo, en el que, digamos, estamos trabajando ahora y que nos enfrenta a enormes dificultades que yo creo, desde ese punto de vista, que exigen una reflexión. Y paso a la tercera de las preguntas, que tiene que ver con, bueno, pues con el punto en el que nos encontramos en esta lucha por la reducción de la brecha de género en el ámbito de la seguridad social. ¿Cuánto hemos progresado en esta lucha? Bueno, yo aquí, en fin, aunque sea telegráficamente, sí me gustaría señalar, bueno, en fin, por la confluencia, ¿no?, a la que antes me refería, del plano laboral y del plano de seguridad social, bueno, ha habido importantes, muy importantes reformas en el ámbito laboral. Y estas reformas han supuesto, están suponiendo, una, digamos, una corrección de la brecha de género en el ámbito laboral. Lo señalaba antes la profesora Romero, la subida del salario mínimo interprofesional, una subida de más del 50% los últimos 6 años. Esto ha supuesto, evidentemente, o ha tenido una incidencia importante en la mejora de los salarios de las mujeres y ha contribuido a reducir en parte esa brecha de género. Pero además, se ha producido algo, pues verdaderamente, en fin, y aquí estoy ante muy ilustres laboralistas, que seguramente coincidirán conmigo en mayor o menor medida, que lo que se ha producido en el mercado de trabajo pues es algo muy parecido a una gran transformación. Se ha producido un cambio radical en los niveles de inestabilidad que han existido tradicionalmente en nuestro mercado de trabajo. Se ha desplomado la temporalidad y con ello se ha reducido muy sensiblemente la principal causa de inestabilidad en el mercado de trabajo. Es verdad que si miramos, está el lunes, hacíamos públicos los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de febrero. Entre los datos que compartíamos, hacía referencia al nivel a la tasa de temporalidad, la proporción de trabajadoras que tienen un contrato temporal dentro del total, ¿no? Bueno, esta temporalidad ahora mismo, de acuerdo con nuestros datos, se sitúa por debajo del 13%, del 12,7%. Es una cosa verdaderamente asombrosa lo que se ha producido. Y es verdad, y esta es la nota menos positiva, que sigue habiendo un desequilibrio entre hombres y mujeres, y que ese 12,7, pues en el caso de los hombres es algo más del 10, y en el caso de las mujeres es en torno al 15%. Sigue habiendo una brecha ahí, pero esa brecha se ha reducido, y esto es consecuencia de, bueno, pues digamos, de una actuación, de una reforma sistemática del mercado de trabajo que ha corregido uno de los grandes problemas estructurales con la derivada que esto tiene en términos de brecha de género. Pero además lo que vemos en el mercado de trabajo es, en fin, así lo reflejan los datos de afiliación, es que el empleo de las mujeres crece más rápido que el de los hombres y que esa, decía al principio, en el ámbito laboral, uno de los problemas que tenemos es que hay menos mujeres trabajando. Bueno, pues esto sigue siendo así.
pero la diferencia se va reduciendo. Todos los meses, mes a mes, vamos viendo cómo centésima a centésima, de una manera lenta, pero de una manera persistente, esa brecha se va cerrando. Ahora mismo, si hacemos una fotografía del mercado laboral, nos encontramos con que el 47,3% son mujeres. Esto es un avance importante, porque venimos de tasas sensiblemente inferiores y, sobre todo, y este es el elemento más esperanzador, es una tendencia imparable. Y además, lo que vemos también es que la composición de ese nuevo empleo está también corrigiendo otro de los problemas que antes apuntaba, y era que el empleo de las mujeres se concentraba o tenía más peso en actividades de menos valor añadido. Esta situación, digamos, ese desequilibrio sigue existiendo, pero la dinámica que existe, que se aprecia en el mercado de trabajo, va corrigiendo poco a poco esta situación, y el nuevo empleo que se crea de una forma pues realmente, realmente intensa, y que nos acerca algo que hace muy, muy poco tiempo resultaba absolutamente inimaginable, que es alcanzar 21 millones de afiliados. Bueno, pues esto se hace de una forma en la que las mujeres siguen mejorando el tipo de puestos que ocupan en el mercado de trabajo. Y luego, brevemente, por acabar, por concluir mi intervención, en esta lucha contra la brecha de género, ¿qué se ha hecho específicamente en el ámbito de la seguridad social? Bueno, pues yo ahí empezaría, lógicamente, por la trascendencia social, económica y política que ha tenido y que sigue teniendo, lógicamente, ahora la revalorización de pensiones. La revalorización de pensiones, la recuperación del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, es algo imprescindible, es algo irrenunciable para cualquier pensionista. Pero es evidente que son más dependientes de esa revalorización las pensiones más bajas. Y en ese sentido, la recuperación de ese derecho que nunca debimos perder, pero esa recuperación del derecho con una situación tan evidente o tan significativa como la que vivimos el año pasado, con una revalorización del 8,5%, tiene una incidencia particular en las pensiones de las mujeres, que son mayoritarias. Dos tercios de las pensiones con complementos a mínimos las perciben las mujeres, y dos tercios de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. Este aspecto, esta revalorización, esta garantía de revalorización, es particularmente relevante para esas pensiones más bajas. Y además, todas las cuestiones que se ha incorporado a este mecanismo de revalorización ha sido una dignificación de las pensiones más bajas, vinculando la cuantía de esas pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas a indicadores objetivos relacionados con el umbral de pobreza. De forma que, este año las pensiones se han revalorizado con carácter general un 3,8%, pero las pensiones más bajas, función de la modalidad, pues se han revalorizado en torno entre el 5,8, el 6,8, algunas incluso por encima de este porcentaje. Junto a ello, otra actuación muy significativa en la reducción de la brecha de género fue en el año 21, y para dar respuesta a esta desafortunada, digámoslo así, sentencia de diciembre del año 19, fue la reconfiguración del complemento, ese antiguo complemento de maternidad, en un complemento que tiene algo ya muy simbólico, muy significativo y, desde luego, no casual,
que es su propia denominación, es un complemento para la reducción de la brecha de género. Un complemento que trataba, eso sí, de, bueno, digamos, de hacer un diseño que evitara, y ya veremos a ver, que, vamos a ver si lo consigue o no lo consigue, que evitara los problemas que había tenido ese complemento más defectuoso y que fuera efectivo a la hora de corregir el problema que se quería abordar a través del complemento, que es justamente ese, la reducción de la brecha de género. Esto supone en la práctica que, aunque en el sobre el papel el derecho al complemento pueden percibirlo los hombres que, digamos, que acreditan que han tenido un perjuicio en su carrera profesional como consecuencia del nacimiento de los hijos, bueno, lo que nos encontramos es que básicamente el 90% de estos complementos se reconocen a mujeres y hay un porcentaje mucho más limitado, en torno al 10% que perciben los hombres, ¿no? Además de esto, y en esta línea de señalizar la relevancia, la necesidad de llevar a cabo acciones positivas, ¿no?, en la consecución de ese objetivo legítimo de política social, que es la reducción de la brecha de género, pues se han introducido otras medidas más específicas, pero igualmente relevantes, como la que tiene que ver con la cobertura de las lagunas de cotización a la hora de calcular las pensiones. Lo que constatamos cuando se analizan las carreras de cotización de hombres y mujeres, constatamos primero que las carreras de cotización de las mujeres son más cortas, pero además constatamos también que tienen más lagunas de cotización y que además esas lagunas de cotización son más prolongadas en el tiempo. Y para eso lo que se introdujo en marzo, justamente hace prácticamente un año, fue una mejora de la regla para la cobertura de lagunas en el caso de las mujeres. Junto a ello, se han adoptado también otras medidas relacionadas con el acceso a las pensiones desde el trabajo a tiempo parcial, que tenían generaban un perjuicio singular para las mujeres, que son mayoría en el desempeño de este tipo de trabajos, y se han adoptado otras medidas en el ámbito de pensiones, siempre con esta orientación. Solo, por señalar una, otra prestación con un fuerte componente, redistributivo y fuerte componente corrector de esa brecha de género, permítanme que señale el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, que es una prestación que completa el marco de acción del nivel no contributivo de nuestro sistema de seguridad social, es una prestación, es la última prestación creada por el sistema del año 20, y es una prestación en la que volvemos a encontrarnos con un rostro fundamentalmente femenino. Dos tercios de las beneficiarias titulares de esta prestación son mujeres. Y además, esto tiene una importancia singular en la medida en que un 40% de los beneficiarios de la prestación son menores de edad. Este doble componente de género y el que tiene que ver con los menores, pues da particular relevancia resulta particularmente reseñable desde la perspectiva que estamos abordando. Yo voy a quedarme aquí, pero no quisiera dejar de recordar, este 8 de marzo conmemora es una lucha que viene de muy atrás. Una lucha que tiene uno de los momentos más emblemáticos,
una desgracia, una catástrofe que se produjo, ¿no?, en Nueva York a principios del siglo XX, y en el incendio en el Triangle Shared Waste, donde murieron ciento y pico, sobre todo mujeres y mujeres muy jóvenes que estaban trabajando y que quedaron atrapadas en unos talleres textiles, una verdadera desgracia. Este acontecimiento, que en fin, probablemente, bueno, no sé, en este público tan joven, pues no sé cuánto de conocido es, seguramente más de uno y más de una lo conoce, pero probablemente lo que no conozca es una circunstancia verdaderamente reseñable. En la historia de la Seguridad Social, uno de los personajes más emblemáticos también fue Frances Perkins, que fue secretaria de Trabajo, el equivalente a ministra de Trabajo, durante el periodo del presidente Roosevelt. Y ella fue la artífice, ella fue la impulsora de lo que en el año 35 se convirtió en la Ley de Seguridad Social. Una ley de seguridad social donde se pusieron las bases para la creación de un modelo, bueno, de un modelo que hoy reconocemos, más allá de que, lógicamente, aquello era un primer gran paso. La singularidad es que esta mujer absolutamente extraordinaria estaba en Nueva York y presenció con sus propios ojos, porque por circunstancias, en fin, que no vienen al caso, estaba por ahí cerca, vio, contempló aquello, contempló ese edificio, y esto, ella lo cuenta también, fue sin duda un elemento que marcó su trayectoria vital y desde luego su trayectoria política posterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición, y yo creo que la exposición también ha quedado claro la idea de esta jornada, de estos diálogos normativa, jurisprudencia, porque es un diálogo permanente, es decir, entre el poder político y la jurisprudencia a la hora de articular, a veces con efectos negativos, como es el caso del complemento de maternidad, con el contrato a tiempo parcial, con efectos positivos. Es decir, es un diálogo constante. No sé cuánto tiempo disponemos. Me temo que... Bueno, una pregunta al menos. Una pregunta al menos. Al menos una pregunta, para si queréis hacer una pregunta. Ánimos, pensad que si no la hacéis vosotros, la haré yo. Es decir, que... Bueno, pues la hago yo, porque yo creo que es muy, muy interesante aprovechar tu presencia hoy en este acto. Y en el tema de las normativas en materia laboral y de seguridad social, y sobre todo últimamente también en materia de seguridad social, quizá incluso más, que todo es todo, nunca se puede hablar de la última normativa, es decir, siempre estamos hablando de la penúltima. Yo me acuerdo que tenía un amigo que cuando salíamos siempre hablaba de la penúltima copa. Él siempre tenía la esperanza de acabar haciendo alguna en mejores condiciones. Pero bueno, ¿qué está previsto? ¿Qué tenéis previsto en cartera? ¿En qué se está trabajando? Estoy pensando, por ejemplo, el permiso parental. ¿En qué se está trabajando en materia de mejorar lo que es el tema de la brecha de género en general y el trato de la mujer en lo que es las prestaciones de seguridad social? Pues muchas gracias por la pregunta, que es una pregunta muy, muy, muy ambiciosa. Yo, en este punto, más que referirme a actuaciones muy concretas, lo que sí destacaría, porque bueno, así lo ha puesto de manifiesto la ministra desde su llegada, su toma de posesión, hemos, en el tiempo que yo he vivido en el Ministerio, desde luego la preocupación por encontrar fórmulas efectivas para la reducción de la brecha de género ha estado siempre presente, pero en este momento, ahora mismo estamos en la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal, negociando sobre diversas materias donde hay un elemento vertebrador, hay un elemento transversal presente en todos los ámbitos, que es justamente que todos los pasos que demos tienen que tener muy presente las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista de la perspectiva de género. Y en ese sentido, bueno, pues ahora mismo una de las cuestiones
Hay varias cuestiones. Mencionas el permiso parental, es decir, hay un, digamos, hay un compromiso de extensión del permiso de nacimiento y cuidado. Esta es una medida, a mí me resulta un poco curioso, ¿no? Es una medida que, digamos, ha pasado completamente desapercibida, ¿no? Hemos pasado en muy poco tiempo, de 10 días, o bueno, si se quiere, si no nos remontamos tanto en el tiempo, de 4 semanas, hemos pasado de 4 a 16 para los segundos progenitores, para los padres, y, en fin, y parece que no nos hemos enterado, ¿no? Cuando realmente parecía que era algo imposible, que esto iba a producir unos problemas tremendos, no ha pasado absolutamente nada, y yo creo que es una medida que, bueno, en fin, que tiene recorrido, ¿no? Por ahí hay que seguir actuando. Hay otros ámbitos que nos preocupan mucho, en el ámbito específico de pensiones. Ahora mismo decía en la mesa de diálogo social, uno de los asuntos que tenemos encima de la mesa es la jubilación anticipada en actividades de mayor penosidad, mayor peligrosidad o toxicidad. Este instrumento, que no es nuevo, que esto existe, estos coeficientes reductores de la edad de jubilación en determinadas actividades, han producido, o digamos, nos han llevado a una situación en la que, si hacemos una fotografía de quienes ahora mismo disfrutan de este tipo de coeficientes reductores, son el 90% son hombres, ¿no? Bueno, este es un elemento que, lógicamente, en la reforma, en el establecimiento de un nuevo procedimiento basado en indicadores objetivos, bien armado y más efectivo que el que tenemos ahora, esta dimensión de género tiene que estar absolutamente presente, ¿no? Y lo que se trata es de que a partir de, bueno, digamos, de estas actuaciones hagamos un seguimiento mucho más exhaustivo, mucho más preciso del impacto que tienen unas medidas y otras, para seguir ahondando y seguir profundizando en una línea que es imprescindible para lograr, bueno, la plena igualdad dentro del sistema de seguridad social. Muchas gracias. Pues, dado que no hay más tiempo, lo dejamos aquí y, en todo caso, agradecerte muy sinceramente que hubieras aceptado participar y la ponencia que nos has hecho hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahora, sin solución de continuidad, cambiamos la mesa y continuamos en la sesión. El descanso lo haremos después de la segunda ponencia. Lo que sí que te voy a pedir, que me he quedado sin batería en el reloj, que me avises. Ah, vale. Voy a traer el móvil, pero como se queda oscuro y queda un poco feo. ¿Cuándo quieres que te avise? ¿Cuándo quieres que hable? Porque vamos un poco justos, tenemos, ¿no? Tenemos hasta las 12. Avísenme menos. Sí que te aviso cuando queden 5 minutos. O menos 10. Ah, el vostre síndic. Yo ni lo he saludado por darme prisa, pero bueno. Bueno, lo estaba monopolizando María Luisa.
Bon dia. Continuem amb aquest primer bloc de la jornada d'avui, en el qual estudiàvem els aspectes normatius tant de l'àmbit laboral com de l'àmbit de la seguretat social. Doncs bé, un cop ja sabem que hi ha normativa en matèria de seguretat social que té perspectiva de gènere, per tant, un cop ja aquells extraterrestres als quals feia referència a la sessió anterior veuen que som un planeta civilitzat, que tenim polítiques en aquest àmbit, ens queda de veure si també tenim polítiques i tenim normatives amb perspectiva de gènere en matèria laboral. I per això dediquem aquesta segona ponència del dia d'avui, que porta per títol Principals novetats normatives amb perspectiva de gènere a l'àmbit laboral, Llei d'ocupació, Decret Òmnibus i la transposició a mitges de la Directiva de Conciliació. Per impartir aquesta ponència també tenim la sort de comptar avui amb la professora Belén Cardona Robert, que és catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València i, a més, actualment ocupa el càrrec de síndica de greuges d'aquesta universitat. Des de l'any 2018 ha ocupat diferents càrrecs en la Generalitat Valenciana, com el de sotsecretària de la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública, la Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica i la Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. A més, ha estat creadora i coordinadora de l'àrea de treball de l'Observatori per a la Inserció Laboral de la Universitat de València i és membre promotor de l'Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València. I també ha estat presidenta de l'Associació Professional Espanyola de la Privadesa. A més d'aquesta vessant més de gestió, doncs també té una àmplia i llarga trajectòria en matèria de recerca universitària, havent publicat diversos treballs i, com en el cas anterior, únicament he fet una petitíssima selecció d'alguns dels seus títols que estan relacionats amb el que és la ponència, el tema del qual es tractarà avui. Així trobem, per exemple, els estereotips de gènere a l'ocupació, una qüestió d'actualitat, les dones a la nova llei d'ocupació, el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes en les polítiques d'ocupació, l'accés a l'ocupació de la treballadora embarassada, acomiadament de treballadora embarassada com a manifestació de discriminació directa per raó de sexe, discriminació per raó de sexe, discriminació indirecta per promoció professional per pràctica d'empresa, etcètera, etcètera. A més, ha participat en diferents projectes de recerca i actualment és la investigadora principal del projecte que porta per títol Ocupació i exclusió social, rendes mínimes i altres mecanismes d'inclusió sociolaboral. Per tant, també en aquest cas, igual que abans, de l'exposició tan breu d'aquest currículum, doncs veiem que es tracta d'una veritable especialista en aquesta matèria i, per tant, tenim avui la sort de comptar amb ella en aquesta sessió. I ja sense més dilacions, doncs li dono la paraula, agraint-li doncs, que hagués acceptat, que també hagués trobat l'espai, perquè és complicat moltes vegades trobar els espais per poder anar a tants actes, doncs per poder estar avui en aquesta jornada i per poder impartir-nos avui aquesta ponència. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Abans de tot m'agradaria agrair a la Universitat de Lleida, al Departament de Dret del Treball i al Centre d'Igualtat d'Oportunitats i especialment a la seva directora, la professora Anna Romero i al professor Josep Moreno Gené per l'invitació. És per a mi un plaer estar aquí avui para los académicos estos encuentros nos permiten reencontrarnos. Y cuando los reencuentros se producen con personas a las que aprecias, no solo a nivel personal, sino a nivel académico, a las que admiras, pues se convierte en un auténtico privilegio, como es el caso. El tema que me corresponde hablar, siempre en esta línea de análisis de las normas y hasta qué punto las normas, el esfuerzo del legislador, incluye esa obligación de la perspectiva de género en el tratamiento que ofrece de la realidad, he querido centrarlo, podría haberlo hecho mucho más largo, porque no estamos hablando de una novedad. Realmente, lo señalaba la profesora Romero, es ingente en este momento la cantidad de normas a todos los niveles, a nivel internacional, a nivel supranacional, a nivel interno, que se han ido esforzando, han ido integrando esfuerzos para intentar introducir y establecer la igualdad de oportunidades. Cuando eso lo referimos al ámbito laboral, tenemos que hacer mención a distintos órganos específicos que también a nivel internacional han contribuido al fortalecimiento de este principio.
Pero con todo este despliegue normativo y todos estos esfuerzos de distintas instituciones, la realidad, y a estas alturas de la jornada creo que ya ha quedado evidente, es que dista mucho todavía de esa consecución de la igualdad real, no tan solo formal, sino de la igualdad real entre hombres y mujeres, y particularmente en el mundo del trabajo. Porque no hay que olvidar que el mundo de trabajo está gobernado por los principios de la relación laboral, que es una relación, por definición, entre desiguales. Uno tiene la sartén por el mango, que es el empleador, y otros tienen que aceptar las reglas del contrato que se le ofrece. Eso siempre dentro de la legalidad, obviamente, pero siempre hay una posición en el contrato que tiene las de ganar. Y en ese ámbito es muy complicado en ocasiones identificar esas discriminaciones, esos tratos desiguales que se producen. Porque en ocasiones a la otra parte no le queda sino aceptar las reglas del juego. Bien, pero sí que es verdad que en estos últimos años, a pesar del título de la ponencia, en estos últimos años, a partir del año 2022, es posible identificar en el ánimo del legislador español un hilo conductor, que es ese hilo conductor de aquellas reformas legislativas o de aquellas normas legislativas que se introducen, que tienen esa vocación social y al menos, aunque no sean totalmente dedicadas al mundo laboral, pero que sí que tienen una vocación de ser aplicables en el mundo laboral, en el mundo de las relaciones sociolaborales, todos ellos están cortadas transversalmente por la perspectiva de género. Desde luego, la Ley de Empleo 3/2023, una ley reciente, moderna, que viene a sustituir a una norma que ya estaba profundamente anticuada e inservible, una Ley de Empleo del año 2015, una novedad absoluta que se plantea en el año 2022, que es la Ley 15/2022, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley 4/2023, la ley conocida como Ley Trans, pero que en realidad es una ley que no exclusivamente se dedica o tiene vocación de referirse a las personas trans, sino también a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI de una manera más amplia, para garantizar, impulsar la consecución de la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida social, incluida también la laboral y de seguridad social. Y en ese contexto nos encontramos con esa última norma que citaba el profesor Moreno, que es el Real Decreto Ómnibus, llamado Ómnibus porque se aprovecha ese Real Decreto para introducir novedades o modificaciones en el ordenamiento español inespecíficas, no exclusivamente referidas a una materia, sino que afecta a distintas materias. Y entre ellas, de las materias afectadas, está el mundo del trabajo y las relaciones laborales. Pero insisto, en cualquiera de estas normas es posible identificar esa perspectiva y esa obligación de transversalidad de la perspectiva de género. También en este contexto normativo introducimos la Directiva 2019/1158, la Directiva para la conciliación de la vida personal y familiar y atención al título de los progenitores y cuidadores. Ya no se habla de trabajadores padres, se habla de progenitores y cuidadores. Y volveré luego sobre el título de la directiva. El Real Decreto Ley 5/2023, en los aspectos tratados relacionados con legislación laboral, con las relaciones sociolaborales, supone la transposición de esa directiva a nuestro ordenamiento laboral. Es decir, que esa directiva es traspuesta a nuestro ordenamiento laboral a partir de este Real Decreto. Pero volviendo al contexto social que da origen o que justifica todo este tipo de esfuerzos normativos. Se ha mencionado antes, y seguramente no será el último momento en el que se cite o se mencione, la referencia a la posición estereotipada de la mujer en el mundo laboral. En el mundo laboral. Un mundo, por definición, desigual, profundamente desigual, con respecto al trabajo de las mujeres. Y esa posición estereotipada tiene su causa originariamente en las discriminaciones que las mujeres sufren por razón de sexo, es decir,
las diferencias biológicas por el mero hecho de tener una biología determinada, características universales y permanentes vinculadas al sexo y a la discriminación por género. Esa discriminación por género se produce a partir de construcciones sociales, de prejuicios asociados a las mujeres y causantes de las desigualdades sobre ellas o que las mujeres padecen. Esas desigualdades tienen su origen último en función de sexo, pero lo que las origina no es tanto esa razón base de naturaleza biológica, sino las construcciones sociales, dando lugar a los estereotipos de género. Esos estereotipos de género condicionan las relaciones laborales y condicionan sobre todo la posición de quien tiene la posibilidad de decidir a quién se contrata, a quién se promociona, a quién se despide, a quién se convierte un contrato laboral. Es decir, las decisiones empresariales. Y esas decisiones empresariales tienen, digamos, dos cortes. Una perspectiva cultural y una perspectiva económico-racional. Esa perspectiva cultural, que es la más conocida, hace referencia a las normas sociales y a los estereotipos comunes de género. Estereotipos comunes de género que en ocasiones, mayoritariamente lo que hacen es reducir el papel o las posibilidades de desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito laboral, asumiendo que a las mujeres determinadas características que se le asocian son ciertas. Por ejemplo, la predisposición de las mujeres, o digamos esa mayor facilidad de las mujeres para el trato, la mayor facilidad de las mujeres a la hora de realizar una prestación laboral, ejecutar una prestación laboral de una manera más cercana, más calurosa, razón que podría hacer o que podría conducir a que las unidades familiares opten mayoritariamente por contratar mujeres para las tareas de cuidado con respecto a trabajadores varones que pueden realizar completamente esas funciones. Pero sobre todo, si hay un sesgo asociado a esas normas sociales y estereotipos de género, al que también se ha hecho mención anteriormente, es aquel estereotipo que vincula a las mujeres a las tareas del cuidado y las tareas familiares. Ese estereotipo de que la mujer es el ser de la unidad familiar, de la unidad de convivencia, que tiene que estar naturalmente o artificialmente abocada a asumir dichas responsabilidades con respecto a los compañeros o los trabajadores varones, constituyen realmente el auténtico talón de Aquiles de la posición de las mujeres en el mundo laboral. Y además es un estereotipo tan sumamente injusto que, por supuesto, afecta a las mujeres trabajadoras madres, afecta a las demandantes madres, a las madres demandantes de empleo que quieren ingresar en el mercado laboral, pero también afecta a aquellas trabajadoras que actualmente no son madres, que probablemente no valoren inmediatamente serlo o en un futuro cercano o incluso ni lo valoren, pero que en cualquier caso el mero hecho de su capacidad biológica de procrear, unido a la construcción social que asigna ese rol a las mujeres, acaba convirtiéndose en una especie, que alguna autora ha denominado así, de suelo pegajoso del que resulta prácticamente imprescindible desprenderse a las mujeres durante toda su carrera profesional. E insisto, por supuesto afecta a las trabajadoras madre, que tienen esas responsabilidades o se puede entender que tienen de manera compartida o no que hacer frente a esas responsabilidades, pero incluso a las trabajadoras mujeres por el mero hecho de ser mujeres y de asignarse ese papel, ese rol. La perspectiva económico-racional hace referencia o influye en el ánimo de los empresarios desde una perspectiva de evaluación de coste-beneficio. Hay también una apreciación o una concepción generalizada dentro del mundo empresarial de entender que las trabajadoras mujeres
son más costosas que los trabajadores varones y que además las trabajadoras mujeres a nivel de índices de productividad aportan unos niveles de productividad inferiores a los hombres. De nuevo nos encontramos con generalizaciones injustas o injustificadas en términos generales, pero que sin duda influyen en el ánimo del empleador. Bien, esto ya lo he comentado, pero en definitiva, todos esos estereotipos sociales, socioculturales, esa perspectiva cultural, esa perspectiva económico-estadística que influye en el ánimo del empleador a la hora de decidir en términos de empleo y de futuro de la incorporación o carrera de las mujeres trabajadoras, provoca las brechas de género. Brechas de género que existen o que son posibles de identificar desde el momento inicial de las carreras profesionales hasta el momento último y más allá, como se ha puesto de evidencia en la ponencia anterior, en el caso de las carreras contributivas y el acceso a las pensiones de la Seguridad Social. Si decimos que ese suelo pegajoso, el verdadero talón de Aquiles, que se convierte en el azote, digamos, de las posibilidades profesionales de desarrollo de las mujeres, hay una pregunta que tenemos que plantearnos. Cuando las normas internacionales y normas propias, hablan de corresponsabilidad, ¿es posible finalmente esa corresponsabilidad? ¿O estamos todo el tiempo dando palos de ciego a nivel político, a nivel normativo, incluso a nivel judicial, y nos encontramos frente a una realidad tozuda que es imposible de cambiar? Es verdad que en esa respuesta, o en la respuesta que podríamos darle a esa pregunta, no hay que pecar de bisoñez. Hay que tener presente la realidad. Y la realidad, y esto lo denominan así los anglosajones, es que las mujeres chocan, se dan de bruces contra el maternal wall. Ese muro, ese enfrentamiento, ese choque contra la realidad, que vincula a las mujeres al cuidado no solo de hijos, de ascendientes y con carácter general de personas dependientes. Partiendo siempre de ese prejuicio y de unas normas de socialización que preceden a las normas, que preceden a las políticas y que preceden a los fallos judiciales. En cuanto a manifestaciones de brecha de género, esas manifestaciones de la brecha de género, de las numerosas brechas de género, tienen varios efectos, es posible identificar varios efectos. Uno de ellos es la segregación ocupacional. Y la segregación ocupacional en dos direcciones, la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación ocupacional que haría que el trabajo femenino, en definitiva, disponga, esto estaría en la base de las dos segregaciones, el trabajo femenino disponga de una menor consideración social, que se considere como un trabajo de menor valor con respecto a los trabajadores varones y que eso comporte, en definitiva, algo a lo que ya se ha hecho mención, a unas posibilidades de generar ingresos, de percibir retribuciones, en el caso de las mujeres, inferior a las mujeres, a los hombres, la brecha salarial. Pero no solo. La segregación horizontal provoca que las mujeres aparezcan confinadas a grupos profesionales, a categorías, a puestos de trabajo menos reconocidos y con peores salarios, mientras que la segregación vertical lo que provoca es, en términos absolutos, una desproporción a la baja en cuanto al número de mujeres que ocupan posiciones directivas, de poder o de posiciones estratégicas en los ámbitos productivos en los que se encuentran. También en esos comportamientos sociales y en esas costumbres y en esa manera de transcurrir las relaciones, hay una tendencia a considerar que en las unidades familiares o en las unidades de convivencia el salario de las mujeres puede o, de hecho, ocupa una posición subalterna con respecto al salario del varón. Y esto condiciona en muchas ocasiones las decisiones
sobre las opciones de trabajo, de desarrollo profesional e incluso la consideración por parte de las empresas de estas trabajadoras. Y aquí se combinan dos factores decisorios, ya no solo el empresarial, sino también en muchas ocasiones el de la propia mujer trabajadora, que se ve condicionada precisamente por esa posición subalterna en cuanto a la composición retributiva o los ingresos en la unidad que se aportan a la unidad familiar, en el momento en el que hay que atender necesidades de cuidado, a renunciar a promociones profesionales que implicaría una mayor dedicación horaria, a no aceptar puestos de trabajo que implicarían probablemente una mejor posición profesional y económica, pero que de nuevo conllevaría para la trabajadora una renuncia a las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. Es decir, que en ocasiones los condicionamientos sociales son tan profundos y las costumbres sociales están tan interiorizadas que ni siquiera necesitamos una decisión del empleador. Las propias dinámicas de funcionamiento de nuestra sociedad y de las unidades de convivencia y familiares y la atribución y la aceptación de roles sociales hace que las propias mujeres trabajadoras opten en muchas ocasiones por ese lugar subalterno que les permitiría atender los dos ámbitos, el profesional y el laboral y personal. Perdón. Marco internacional, muy brevemente, pero simplemente he querido poner esa transparencia para que se identifique, junto a la que pondré a continuación, todo el aparato normativo y el despliegue que se está haciendo, además desde épocas bastante remotas, ni siquiera tan recientes, desde las propias Naciones Unidas con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención del año 79, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing del año 2015, la propia Agenda 2030, perdón, con los ODS, un ODS específico, que es el ODS 5, pero también el 8.2, el 10, y sobre todo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que saben ustedes que se desarrollan en metas, pues es posible de las 17 metas de desarrollo identificar 11 cortadas transversalmente por esa perspectiva de género. Y luego, con respecto también a la Estrategia de la Igualdad de Género para los años 2022-2025, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y luego cuando les hacía mención a los órganos laborales, especialmente órganos internacionales laborales, hacía referencia a la Organización Internacional del Trabajo, que tiene no solo numerosos convenios como el convenio 100, 156, 111 o 122, sino además resoluciones, informes, en los que se insiste de manera reiterada en la importancia de continuar avanzando en cuanto a la configuración de las relaciones laborales, en la igualdad de oportunidades y en la interpretación del principio de género a la hora de aplicar las instituciones laborales. En el caso de la Unión Europea, el género es el valor central. En este momento, en el día de hoy, podemos decir que el género es el valor central. La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, integrando la perspectiva de género, está en todas sus políticas y programas de actuación. Si vamos al derecho al hard law, al derecho originario o al derecho derivado, son numerosas las directivas, con mayor o menor éxito han ido tratando el tema. Se los citaba por el profesor Suárez, la directiva sobre la igualdad en el ámbito de la seguridad social del año 79, 7 del año 79. Pero de entre todo ese marasmo, de ese conglomerado de directivas, yo he querido citar la directiva a la que voy a hacer referencia, que es la 2019/158. Y sobre todo es necesario destacarla porque es precisamente una norma, como veremos, que a diferencia probablemente de normas predecesoras, supone un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva. De hecho, se habla de esta directiva como la directiva que ha conseguido superar a normas comunitarias de primera generación. Y ahora volveré a eso.
Por supuesto, hay que hacer mención al Pilar Europeo de Derechos Sociales y su plan de acción que tiene y la Estrategia de Igualdad de Género para el año 2020-2025. Y, particularmente, cómo la Unión Europea afronta en estos momentos, con esa superación de las normas de primera generación, el tema de la perspectiva de género y la promoción de la igualdad de oportunidades. Y lo hace desde un enfoque dual. Por una parte, con medidas dirigidas directamente a la consecución de la igualdad de género, pero además sumándole un reforzamiento de la inclusión transversal de la perspectiva de género en el diseño de todas las políticas de la Unión Europea, en todos sus ámbitos, en todos sus campos de actuación. Y añadiéndole dos ingredientes más, una lucha sin cuartel frente o contra los estereotipos y la utilización de una herramienta que es la interseccionalidad, también de manera transversal. Y vamos a la primera norma, a la que me voy a referir de manera un poco más detallada, de incorporación de, eso, de ese enfoque dual de las normas comunitarias. Y es la Ley de Empleo 3/2023, de 28 de febrero. Como principios o elementos que podemos señalar de manera general, destacaríamos, por una parte, lo que suponga esta ley, por una parte, el reforzamiento de todo lo que comporta las medidas que contribuyen a situar a la mujer en una posición de igualdad con respecto a los varones. Integra literalmente ese enfoque dual al que hacíamos mención, integra la lucha contra los estereotipos y las brechas de género en el empleo, utiliza la interseccionalidad de manera transversal, entendido como un instrumento o un concepto jurídico que permite identificar la presencia de discriminaciones múltiples de las que puede ser víctima una persona, dando la combinación de dichos factores de discriminación lugar a una discriminación distinta, que en el caso del género sería, por supuesto, el género unido o asociado a otras características. Género más discapacidad, género más discriminación por asociación, por ser trabajadora, que además se ocupa del cuidado de una persona con un grado de dependencia elevado. O discriminación asociado a raza, religión, etcétera, etcétera. Esta sería, digamos, la interseccionalidad, cómo funciona. Y por último, la inclusión y la previsión de que se introduzcan medidas de acción positiva para favorecer la igualdad en el ámbito del empleo entre hombres y mujeres. Es una ley moderna, esta ley. Es una ley, además, que se relaciona estrechamente con las otras dos normas que citábamos en la primera, transparencia, con la Ley para la Igualdad Efectiva de las Personas Trans y Personas Pertenecientes al Colectivo LGTBI y con la Ley 15/2022, Integral para la Igualdad, de la que exporta o utiliza, integra los conceptos nuevos para nuestro ordenamiento que introduce la Ley 15/2022, entre ellos la interseccionalidad, pero no solo. He citado también la discriminación por asociación, también introducido por esta norma. Una característica de esta norma, a diferencia de otras normas tradicionales de empleo, es que renuncia a priori a considerar la mujer como un colectivo vulnerable o de aplicación prioritaria de medidas para favorecer su empleabilidad e inserción o promoción o estabilidad en el mercado laboral. Hasta la Ley 2015 era fácil reconocer en las sucesivas normas de empleo la consideración a priori entre los colectivos con riesgos susceptibles de ser considerados vulnerables a las mujeres. Y a partir de ahí, efectivamente, se reconocía un grado superior de vulnerabilidad si se sumaban otras características, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres con cargas familiares, reincorporadas recientemente del ejercicio de derechos vinculados a la maternidad, etcétera. La Ley de Empleo del 2023 rompe con esa trayectoria. La norma tiene presente la lucha contra los estereotipos, tiene presente
la lucha contra las brechas que sufren las mujeres o padecen las mujeres en el empleo, tiene introducido con carácter transversal el principio de género, pero evita considerar a priori las mujeres como categoría asociada a la vulnerabilidad. Eso significa que en ningún momento a lo largo de la ley se reconoce a las mujeres como sujetos vulnerables. Sí, cuando al hecho del género se asocien características que la ley define como características de vulnerabilidad y que en algunos casos serán coincidentes con los varones y en otros exclusivos de las mujeres, como por ejemplo las mujeres víctimas de violencia de género. Pero esto supone una revolución en cuanto a la trayectoria de las leyes de empleo. Vamos rápidamente a la que sería la última norma de nuestro ordenamiento a la que quisiera hacer mención, que es el Real Decreto Ómnibus, que supone la transposición de la Directiva 2019/1158. ¿Qué características tiene esta ley que la hace ser considerada como una norma que rompe con respecto a otras normas que se han caracterizado o calificado como normas de primera generación? La característica fundamental es que el modelo que pretende implantar la directiva e impulsar en los Estados miembros de la Unión Europea es un modelo que se desprende de aquel apego o de aquella proximidad, podríamos decir casi perversa, a un modelo social de maternidad que asignaba de manera casi exclusiva o que aceptaba que de manera casi exclusiva las mujeres en el ámbito de las relaciones familiares y de convivencia fueran las que se responsabilizaran de las tareas de cuidado. ¿Dónde está el impulso distinto? El impulso distinto está en desprenderse de ese modelo, de esa cercanía, de esa proximidad, para acercarse a un modelo que impulse de manera importante la corresponsabilidad. Porque hasta ese momento lo que pretendían las normas era introducir facilidades para que el hecho de la asunción por las mujeres mayoritariamente de las cargas de responsabilidad familiar, de cuidado o de cuidado familiar, no influyeran o no perjudicaran en demasía sus carreras profesionales. Eran como medidas paliativas de los perjuicios que se aceptaban como indiscutibles sobre las carreras de las mujeres. Aquí se produce un cambio de perspectiva, un cambio de enfoque. Ya no se parte de esa aceptación indiscutible de ese modelo social de maternidad y de las renuncias que vienen asociadas al hecho de ejercer la maternidad, sino que se parte de medidas que intentan impulsar que los varones, en igual medida, por supuesto, superado el descanso biológico al que vincula el disfrute del permiso de maternidad, de esas semanas estrictamente vinculadas al hecho del parto, que el hombre acceda en igualdad a la asunción y el desempeño de las responsabilidades familiares. Y para eso maneja dos mimbres, dos hilos. Por una parte, reforzar el acceso de los varones, introduciendo la intransferibilidad en cuanto al derecho, al disfrute del derecho, es decir, hay un reconocimiento de derecho, se prohíbe la transferibilidad del derecho a la compañera para que lo siga ejerciendo. Condicionar el ejercicio del derecho de manera contemporánea al ejercicio del derecho por parte de la trabajadora, ejemplo, permiso de maternidad y permiso de paternidad. Se señalaba antes, nuestro ordenamiento, con independencia o con antelación a lo que incluso nos han dicho últimamente las normas comunitarias, tiene un reconocimiento de un permiso de paternidad de 16 semanas, equivalente al permiso del que puede disfrutar la trabajadora mujer. ¿Cómo se potencia que el trabajador ejerza, en la lógica de la directiva, esas responsabilidades? Obligando a que el disfrute del permiso sea contemporáneo al disfrute que la madre
está realizando de su correspondiente permiso de maternidad. Y por otra parte, invirtiendo en que estas prestaciones estén retribuidas y estén retribuidas de una manera que resulte atractiva también para los trabajadores varones. Bien, ¿con qué dificultades se encuentra la directiva? La directiva del 2019, pues la directiva del 2019 se encuentra con una dificultad a la que se enfrentan todas las normas, que son estas construcciones sociales, estos estereotipos, estas costumbres de vivir y funcionar que rigen nuestra sociedad y nuestras relaciones, pero además se encuentra con la dificultad actual de la diversidad de modelos de familia y de convivencia. Podemos decir que hasta determinada fecha las normas comunitarias o nacionales partían de un modelo normativo de familia, normativo o incluso heteronormativo, padre y madre, hijos a su cargo. En actualidad la diversidad de modelos es amplísima, desde progenitores del mismo sexo, desde unidades de convivencia que no coinciden literalmente con vínculos de consanguinidad o de afinidad, que era lo que vinculaba las normas anteriores. De hecho, la directiva es muy interesante porque introduce por primera vez, de una manera organizada, la superación de la consanguinidad y afinidad como única causa legítima, como originaria causante de derechos para hacerse cargo, derechos reconocidos, para hacer frente a las responsabilidades de origen familiar o de cuidado. Y la siguiente dificultad a la que se enfrenta la directiva es la diversidad de modelos políticos que existen en el ámbito de la Unión Europea. Y, de hecho, esto se identifica en la tibieza que en muchas ocasiones identificamos en la directiva a la hora de no ir más allá en cuanto a la imposición o al diseño de normas que podrían tener un impacto global importante. Es decir, hay una renuncia del legislador comunitario a armonizar en profundidad todos los estados. Se conforma con introducir criterios unánimes, pero no está buscando una transposición literal y en profundidad de calado a todos los modelos que son muy diversos. Nada tiene que ver nuestro modelo familiarista o el modelo de las economías y de las sociedades mediterráneas con el que puede ser un modelo anglosajón o un modelo escandinavo o un modelo centroeuropeo. Nosotros delegamos en el ámbito de la familia muchas tareas de cuidado, hay un apoyo e incluso una aceptación por parte del legislador de esta realidad y de estos comportamientos sociales, mientras que en el resto de los modelos hay una delegación en el ámbito de lo público o de lo privado, dependiendo si el modelo es más neoliberal o no. ¿Tipos de familia que ahora tienen cabida en esta directiva? Familias reconstituidas, familias de progenitores del mismo sexo, modelos de convivencia, ya los mencionábamos, pero ¿en qué modelos todavía encontramos ausencias o aparecen recogidos pobremente? Las familias monoparentales son la cenicienta de esta directiva. Solo hay apenas una mención ridícula en cuanto a la ampliación de unas semanas en el caso de nacimiento, acogida o adopción de un niño o niña con discapacidad, pero es la gran ausencia de la directiva en una sociedad en la que las unidades monoparentales cada vez tienen mayor presencia y que además tienen un sesgo de género. La mayoría de las unidades monoparentales son, sus titulares son mujeres. Desde luego encontramos deficiencias en las familias o en las realidades que tienen que ver con progenitores que son personas con discapacidad. No hay ni una mención a las especiales dificultades a las que se encuentran los progenitores con discapacidad y mucho menos aquellos que tienen una discapacidad mental. Tampoco hay apenas mención a las familias que tienen dificultades particulares por tener que cuidar a hijos con discapacidad o familiares que sean víctimas de enfermedades de larga duración o de discapacidad. Y tampoco a los progenitores en el caso de crianza de gemelos. ¿Qué dos conceptos y voy rápidamente, ¿verdad? Porque ya
Sí, 5 minutitos. Bueno, pues voy a ir corriendo. En relación a esa superación de los principios de consanguinidad y de afinidad, se introducen dos conceptos fundamentales que incorpora también nuestra norma nacional, que son los conceptos de cuidador y de familiar. El concepto de familiar es el clásico, hijo, hija, padre, madre o cónyuge del trabajador o pareja de hecho. Se introduce la pareja de hecho siempre que las uniones de hecho estén reconocidas en el derecho nacional. Tibieza de la norma europea. Mientras que en el caso del cuidador, y aquí viene la revolución, entre comillas, de la directiva, se considera como tal el trabajador que dispensa cuidados o presta ayuda a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar que el trabajador y que necesite asistencia o cuidados importantes por un motivo médico grave. Es decir, se está dando cabida a otros modelos de convivencia en los que ni siquiera los vínculos tienen su origen en vínculo afectivo familiar. Cabría perfectamente pensar en unidades de convivencia en la que convivan amigos, modelos de acompañamiento probablemente al final de los años, al final de la vida de las personas, en las que se decide convivir no con el marido, no con la mujer, no con el hijo, sino con una persona de mi afinidad, de mi elección, la familia elegida, ¿no?, que se dice tantas veces. Notas importantes de la directiva. Ha puesto en la agenda el cuidado de familiares y convivientes, no solo de hijos, lo que implica tener presente mayores y personas con dependencia. Se refuerzan los derechos de los trabajadores cuidadores. Se configura un nuevo permiso por fuerza mayor, por motivos familiares urgentes, y el permiso parental. ¿Cómo lo hace nuestra normativa? Pues lo incorpora al Estatuto de los Trabajadores, al Estatuto Básico del Empleado Público, del Empleo Público, y a la Ley de la Jurisdicción Social. Y así, muy corriendo, ¿qué incluye? Una nueva causa de discriminación, o un matiz, que es en el artículo 4.2c del Estatuto de los Trabajadores, se incluye el trato desfavorable para mujeres o hombres por el ejercicio de tareas de cuidado o corresponsabilidad. Se amplían con carácter general los derechos de las personas trabajadoras con personas dependientes a cargo, facilitando la adopción de fórmulas flexibles de trabajo, adaptación de jornada por razones de conciliación de vida familiar y laboral. Se amplían los permisos retribuidos de las personas trabajadoras, se incluye y se asimila al permiso por matrimonio a las personas que hayan inscrito su relación en el registro de pareja de hecho. Se introduce, directamente derivado de la directiva, un permiso por causa de fuerza mayor. Al siguiente elemento importante, y se introduce un nuevo permiso parental para el cuidado de hijos o hijas y menores acogidos. Este permiso parental, en el ámbito de la norma nacional, tiene una duración de 8 semanas. Es un permiso que todavía en la redacción actual no aparece como permiso retribuido, contradiciendo el tenor de la directiva, aunque la directiva, y esto es un poco complejo, introduce una cláusula pasarela por la cual cabría entender que nuestro legislador está cumpliendo con la obligación de dotar económicamente ese permiso parental, subsumiendo otros permisos de cuidado, es algo que permite la directiva, pero en cualquier caso, al día de hoy, ese permiso no dispone de una retribución. Y para finalizar, volver a insistir en la damnificación que, en mi opinión, esta directiva y también nuestra norma interna ha realizado con respecto a las familias monoparentales. Es un despropósito que con la realidad social actual no exista una previsión de las circunstancias, por lo menos más generales, a las que se enfrentan las unidades monoparentales. Muchísimas gracias. He tenido que ir corriendo al final, pero...
Muchas gracias por la celeridad, pero ha quedado muy claro y además muchas gracias también por haber introducido el diagnóstico previo, porque muchas veces parece que las normas aparecen por capricho del legislador y es bueno saber a qué realidad responden. Entonces, ha enlazado muy bien lo que era el diagnóstico previo con las medidas que adopta la normativa para cubrir este diagnóstico. También, en relación con el último tema, se vuelve a quedar de manifiesto lo correcto que es formular unas jornadas entrecruzando lo que es normativa y jurisprudencia, porque precisamente el tema de la monoparentalidad es un tema de tristes diálogos entre el legislador y la jurisprudencia, hasta el punto de que el juez, digamos, llega a decir es que el legislador no hace nada, porque lo tengo que hacer yo. Un poco es la idea que se trasluce y es un tema en que se ven estos diálogos. Vamos muy justos de tiempo, pero en todo caso una pregunta sí que la podríamos aceptar. ¿Una pregunta? Bueno, pues ya hago yo una pregunta y es un tema que se va oyendo el run-run, pero no acaba de yo no al menos no lo veo después traducido en normas. Es, no sé, ¿qué opinión te merecería el cambiar el planteamiento de la afinidad de la afinidad en todos estos permisos y tal? Porque lo que se da muchas veces es que la mujer acaba cuidando a los familiares del marido. Ah, es muy difícil también entrar en cada domicilio cómo se tiene que organizar, pero ¿qué te parecería esta? Pues a ver, claro, no ha dado tiempo de descender a cosas particulares. Esta, de hecho, es una cuestión importante, que es un tema de opción legislativa, de política legislativa, pero efectivamente si estamos hablando que las normas parten de un reconocimiento de determinados comportamientos sociales, más allá de los estereotipos que, por supuesto, también están condicionando el tema, pero además existen unos comportamientos reales, la realidad, de nuevo, tozuda, nos demuestra que mayoritariamente cuando un progenitor de un cónyuge varón enferma o necesita un cuidado o una atención, esos cuidados y esas atenciones acaban siendo desempeñadas, si no de manera total, al menos en una proporción muy importante, por la compañera, la pareja o la esposa, ¿no? Entonces, a mí me parece un arma de doble filo. Es decir, quizás con muchos matices se podría contemplar, pero me parece peligroso introducirlo sin más, sin matices. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, si os parece, hacemos 15 minutos de descanso, eso nos situaría ahí 25, pues lo que sí que intentaríamos todos es ser puntuales a las 12:25 para reemprender la sesión, ¿eh? Pero hacemos este descanso de 15 minutos.
digo yo que no tengo ni dibujitos ni nada. Todo eso. Que me deje de lo de Mafalda y eso me va. Bon dia. Donarem començament a la taula rodona d'avui, on tractarem els aspectes jurisprudencials des d'una perspectiva de gènere. Passaré a presentar-vos els tres ponents que intervindran en aquesta taula rodona i després donarem pas a cada un d'ells. En primer lloc, tenim a la senyora Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, la qual és actual magistrada del Tribunal Constitucional i que té una llarga trajectòria. Entre altres moltes coses, podem destacar que ha sigut presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, que ha sigut magistrada del Tribunal Suprem i presidenta de la Sala Social del Tribunal Suprem, va pertànyer a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó i a la Sala de Govern del Tribunal Suprem des del juny del 20 al octubre del 22. A més, és acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Valladolid, havent-hi ingressat a l'any 2001 amb la lectura del discurs El dret a la intimitat en l'àmbit laboral, i va ser presidenta de la Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Valladolid. A més, ha estat guardonada amb nombrosos premis i distincions, entre els quals podem destacar la Creu d'Honor de l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort, otorgada pel Ministeri de Justícia en l'any 2014, i el Premi Mèrit Social a la Trajectòria Professional concedit pel Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials d'Espanya. Així mateix, ha estat distingida amb el Premi Punyetes d'Or l'any 2021 i el Premi d'Igualtat de l'Advocacia concedit pel Consell General de l'Advocacia del 28 de febrer del 2022. Tot això dins d'una llarga trajectòria i molts més premis que li han sigut concedits. En segon lloc, participa a la taula rodona d'avui el senyor Fernando Salina Molina, el qual és magistrat emèrit de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, i que, a més, va ser magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem des de l'any 2001, perdó, a més, des de l'any 2001 al 2007 va ser vicepresident del Consell General del Poder Judicial. Ha exercit l'activitat de docent a la Universitat Autònoma de Barcelona i també a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix la docència del màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social. Des de l'any 2022 és membre de l'Observatori Basc sobre Assetjament i Discriminació. I, a més, dins de tota la seva llarga trajectòria, ha estat guardonat amb nombroses condecoracions i distincions. Entre elles cal destacar el Premi Asnala al Millor Laboralista l'any 2018, la Gran Creu de l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort l'any 2009 o el Premi Justícia de Catalunya per l'any 2019, la més alta distinció que en matèria de justícia otorga la Generalitat de Catalunya, en haver-se distingit en la protecció dels drets dels treballadors i les treballadores i ha estat un referent per a la judicatura i en la disciplina social del nostre país. I, en tercer lloc, participarà de la ponència d'avui, de la taula rodona, el senyor Jordi Agustí Julià, també magistrat emèrit de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, on ha exercit com a magistrat durant 12 anys. A més, també va ser magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durant 15 anys. Ha exercit com a advocat i va prestar serveis com a cap de servei al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ha estat professor associat al dret del treball i de la Seguretat Social tant a la Universitat Autònoma de Barcelona
com en la Universitat Pompeu Fabra. També ha estat guardonat amb diferents premis, d'entre els quals podem destacar la medalla al treball President Macià, otorgada l'any 2009 per la Generalitat de Catalunya, i la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort, atorgada pel Ministeri de Justícia l'any 2019. Actualment forma part del quadre professoral del Màster del Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. De manera que, com veieu, els ponents de la taula rodona tenen una gran trajectòria i són de gran valor. Per tant, donarem inici a la taula rodona, en primer lloc, amb la senyora María Luisa Segoviano. Muchas gracias, Elena. Buen día, muy buenos días a todas y a todos. Mi agradecimiento a la Universidad de Lleida, mi agradecimiento también especialmente a Ana como presidenta de la Comisión de Igualdad por haberme invitado a participar en esta jornada y darme la oportunidad de intentar transmitir, siquiera sea brevemente, porque no tenemos demasiado tiempo, qué es lo que hacemos los tribunales en favor de la igualdad. Yo creo que generalmente a los tribunales se les ve como algo lejano, ajeno y no muy involucrado en los problemas actuales, pero tengo que decir que afortunadamente en la Sala Cuarta ha habido una serie de sentencias muy acertadas, otras no, voy a comentar todas, en materia de género. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Juzgar con perspectiva de género es hacerlo con una absoluta falta de discriminación, que no haya discriminación en el lenguaje, ni en la motivación, ni en el sentido del fallo. Esta discriminación no siempre es fácil de sentirla, porque a menudo está enmascarada en la normativa sexológica dominante y no la percibimos. Tenemos que dar una mirada macroscópica a nuestras resoluciones para ver si se ha deslizado algún elemento de discriminación. Pero hay que también dirigir una mirada microscópica mucho más detallada, porque a veces hay sesgos que se encuentran en las resoluciones sin darnos cuenta. Son sesgos de discriminación que en nuestro ideario los tenemos, yo creo que, demasiado implantados. Estamos en una sociedad viril y patriarcal, siglos de esta sociedad que no se borran de un plumazo. Somos hijos de la naturaleza y de la cultura. Y esta filiación nos hace herederos de una educación masculina, de unos ideales masculinos. Nosotros, como hemos dicho, somos hijos de la naturaleza y la cultura. La cultura es, hoy por hoy, totalmente deudora de la cultura grecorromana, y ninguna cultura hay tan patriarcal como la que nos conduce a Roma o la que en su día tuvo Roma. Y qué decir de la naturaleza. Aquí sí que nos ha jugado una mala pasada. Aquí sí que no tenemos culpa, es la naturaleza. ¿Quién es el elemento esencial de la naturaleza? El rey de la selva, el león. ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan? Supongo que lo habréis visto en los documentales. Yo tuve ocasión de verlo directamente en Tanzania, cómo las leonas atacan y matan al búfalo. Después suelen ser tres por lo menos las que van, porque el búfalo es muy fuerte. Después de una gran pelea terminan matándole, y cuando ellas, ya que están muy cansadas, jadeantes, porque es una batalla muy dura, se disponen a iniciar el festín, llega el macho, las aparta de un zarpazo y es él el que come. Y solo cuando él ha terminado se pueden acercar las leonas. Luego vienen las hienas, los restantes animales, pero las leonas, que son las que han matado, las que han cazado, no son las primeras que comen. Entonces, la perspectiva de género la tenemos que aplicar en todas nuestras resoluciones. No es algo puntual que se agote en una sola resolución. Hay que aplicarlas en todas las resoluciones que vamos dictando, para así intentar cambiar, intentar modificar el sentido que en ocasiones muy conservador han adoptado determinadas resoluciones. La discriminación es muy fácil de ver cuando es una discriminación directa.
cuando hay una diferencia de retribución entre un trabajador y una trabajadora de su misma categoría. Eso se ve enseguida. Pero hay otras cuestiones mucho más sutiles. Por ejemplo, cuando se trata de ocupar determinados cargos, aspirar a determinados puestos dentro de las empresas, en los que enseguida, cuando es una mujer la que lo pide, la que aspira, la miran y dicen, esta es una ambiciosa. Si es un hombre, qué buena carrera profesional. Eso hay que superarlo. El famoso techo de cristal, creo que se ve y se palpa en muchas circunstancias, y prueba de ello es los pocos puestos de responsabilidad o de alta cualificación que las mujeres ocupamos en las empresas, muy, muy poquitos porcentuales, a pesar de nuestras leyes. Yo creo que las leyes son buenas, pero a lo mejor lo que no es tan bueno es cómo se llevan a la práctica. Yo creo que tenemos dos artículos fundamentales para tratar de conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Artículos que nos proporciona la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Entonces, lo que nos dice el artículo 15 es que el principio de igualdad de mujeres y hombres informará con carácter transversal todo el ordenamiento jurídico y será respetado y aplicado por las administraciones públicas y poderes públicos. Aquí tenemos al Poder Judicial, que tiene que aplicarlo. Y luego ya algo más específico para el juzgar, que es el artículo 4 de esta Ley Orgánica 3/2007, que lo que nos dice es que la igualdad de trato y de oportunidades se integrará y observará en la aplicación e interpretación de las leyes. Esto quiere decir que cuando los juzgadores, las juzgadoras, tienen que resolver un asunto, tendrán que hacerlo a la luz de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres. Si hay dudas en cuanto a la forma de resolver, tendrán que resolverlo de aquella manera en la que se consiga la igualdad. Esta es la teórica. Y ahora vamos a la práctica. A ver lo que han hecho los tribunales, lo que hicieron bien y lo que, a mi modo de ver, no hicieron tan bien. El primero, vamos a empezar por lo malo. Cuando entiendo yo que debiendo aplicar, y entienden ellos dos también, que hicieron voto particular, hicimos todos voto particular. Voto particular es cuando no estás conforme con una sentencia y expresas tu disidencia. Bueno, es una trabajadora que está embarazada y está en periodo de prueba. Ya sabéis que en el periodo de prueba, según el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, vigente en aquel momento, que era el año 2011, se puede poner fin a la relación durante el periodo de prueba, digámoslo sencillamente, sin dar ninguna explicación, sin que el empresario tenga que indemnizar ni el trabajador tenga que dar ninguna explicación a su trabajador. Eso era en el año 2011. En este momento es una trabajadora que está embarazada, que está en periodo de prueba. El empresario desconoce, o al menos eso dice, que está embarazada, y cuando faltan 5 días para que acabe el periodo de prueba, sin más explicaciones, la dice que se extingue el contrato. Ella en su contrato tenía, era comercial y tenía que alcanzar unos objetivos. Esos objetivos los alcanzó. Es decir, no es que no cumpliera, no es que no llegara a los objetivos, pero como en el periodo de prueba se puede extinguir el contrato, el empresario lo extinguió. Ella acudió a los tribunales pidiendo que se declarara nulo el despido, porque entendía que el despido de una trabajadora embarazada debe conducir a que se declare la nulidad, porque en esa situación de embarazo la trabajadora tiene una especial protección que se la reconoce el ordenamiento jurídico, atendiendo a la mayor vulnerabilidad en la que se encuentra por la dificultad que puede encontrarse a la hora de buscar trabajo, por las limitaciones que lógicamente tiene en tal situación, y porque nuestro ordenamiento y el propio Tribunal Constitucional han consagrado una protección reforzada a la situación de la mujer trabajadora. Bueno, pues en aquel caso nos peleamos bastante, ¿verdad? Porque éramos 13 y
7 dijeron que no había que declarar nulo el despido y 6 dijimos que sí. Claro, perdimos. Triunfa la mayoría, eso no hay duda. Triunfó la mayoría, dijeron que no y los otros hicimos un voto particular, Fernando y Jordi, otros compañeros y yo, diciendo porque entendíamos que a esta trabajadora había que haberle declarado nulo su despido. Dijimos la protección especial, bueno, lo que os he dicho, de la mujer embarazada, que la directiva que hay sobre protección de la trabajadora embarazada que haya dado a luz o en periodo de posterior al parto, en periodo de lactancia, esta directiva, aunque es una directiva de seguridad y salud en el trabajo, no es una directiva que se refiera a los despidos, pero sí seguridad y salud, tiene un artículo, el artículo 10, que dice que cuando en un ordenamiento se pueda proceder al despido o al desistimiento del contrato sin justificar, en el caso de que sea una trabajadora embarazada a la que se le despide, habrá que por escrito explicitar los motivos del despido. Bueno, a pesar de que el voto, yo creo que está muy concienciadamente hecho, no triunfó. Pero bueno, la vida da vueltas. Luego esto fue al Constitucional, el Constitucional dijo que no y como digo, la vida da vueltas y en el año 2019 el Real Decreto Ley 6/2019 reguló esta situación. Y lo que estableció fue una modificación del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores diciendo que efectivamente lo que se decía antes, que en periodo de prueba se puede extinguir el contrato, pero si es una trabajadora embarazada, el despido de esta trabajadora será nulo, salvo que el empresario acredite que el despido nada tuvo que ver con su situación de embarazo. Y aquí vienen los malvados. ¿Y cómo pruebo yo una cosa negativa? Ya sabéis que es la prueba diabólica. Uno puede probar lo que ha hecho, pero es muy difícil probar lo que no has hecho. Pero aquí, ¿a qué se acude? Dice, hombre, pues no tienes que probar que esto no es discriminatorio, tienes que probar por qué motivo real y concreto la has despedido. Entonces, actualmente, una mujer embarazada en periodo de prueba no se le puede extinguir el contrato, salvo que el empresario acredite que es por causas que son absolutamente ajenas al embarazo de la trabajadora. Bueno, seguimos. Aquí hay un asunto que tampoco estaba regulado. Lo que pasa es que sí que se sacó adelante. Hasta el año 2020 se sacaban adelante asuntos aplicando, digamos, disimuladamente la perspectiva de género, porque esto no se mencionaba. Se mencionaba el artículo 14 de igualdad, se mencionaba la Ley Orgánica 3/2007, pero la perspectiva de género no era muy asumida en aquellos momentos por la Sala Cuarta. Actualmente sí. Entonces, aquí hay uno que es un despido colectivo de Rodilla. Rodilla, no sé si lo conocéis, en Madrid es muy conocido porque hace sándwich. Entonces, ahí en la estación de Atocha, en la estación de Chamartín, hay sándwich Rodilla. Si vais, lo veréis. Es una empresa que era muy buena, funcionaba muy bien, pero en un momento empezó a funcionar un poco peor. Y hacen un despido colectivo. Efectivamente, había causas económicas para el despido colectivo. Aquí resulta que los trabajadores, la mayoría, prácticamente todos trabajan en una calle de Madrid, en Duquesa de Tamames, y ahí, digamos, están los que elaboran los sándwiches. Y luego, en la calle Goya, tenían unas oficinitas donde había 4 trabajadoras que llevaban la parte administrativa. Y una de ellas, que es nuestra demandante, llevaba todas las cuentas de la empresa. Negociaba con los clientes, les hacía ofertas, hacía cálculos de los precios de venta, de los precios para ofrecer los productos, etcétera, etcétera. Y el despido colectivo termina con acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Esta trabajadora está embarazada y su empresario lo sabe porque ella ha tenido la precaución de ponerlo en su conocimiento, que hay veces que, bueno, por si acaso es mejor comunicarlo, ya lo había comunicado. Y en la lista que pacta la empresa con los representantes de los trabajadores, despiden a 72 y entre estos 72 está esta trabajadora. Esta trabajadora que es la que lleva todas las cuentas de la empresa, todos los aspectos financieros. Y lo que ella dice es que a ella no la tenían que haber despedido porque de toda la empresa, que eran 100 y pico, se despidió a un 40% de la plantilla. Luego
Y ella aquí alega su derecho a una protección especial. Dice, bueno, finalmente se consiguió sacar adelante, digo se consiguió porque yo fui la ponente y hubo que pelear un poquito, que se entendiera que era nulo el despido de esta trabajadora, porque en esa circunstancia particular en que se había despedido a todos los despedidos eran de la calle Condesa de Tamames, es decir, todos los que participaban en la elaboración física de los sándwiches. No se había despedido a nadie de oficinas. La labor de oficinas, y en este caso la labor de llevanza de cuentas, oferta de productos, promoción, etcétera, afecta a toda la empresa, no solo a un departamento especial que es al que pertenecían todos los despedidos. Los criterios de selección que había alegado la empresa, yo creo que los deben tener en algún manual, porque son todos iguales. Polivalencia, funcionalidad, posibilidad de aprender nuevas... Bueno, muy genérico, muy genérico. Dice, uy, esta encaja, a ver... ¿Por qué no es polivalente? ¿Por qué no es capaz de adaptarse a otros trabajos? ¿Por qué no? Bueno, resumiendo, se dijo, esta protección reforzada en este caso no se ha dado, porque para despedir a una trabajadora embarazada lo que tenía que haber acreditado la empresa es que precisamente era necesario prescindir de su concreto puesto de trabajo. ¿Que tenía que despedir a 70? Sí. Pero precisamente a ella, cuando había otros 70 los que podía haber despedido y de departamento de oficina, bueno, pues como el mundo sigue dando vueltas, también el Real Decreto 6/2019 se ocupó de esta situación y dijo que cuando había un despido por causas objetivas, el empresario, y había una trabajadora embarazada o que estaba en periodo de suspensión de contrato, el empresario tenía que acreditar que era necesario extinguir su concreto puesto de trabajo. Es decir, si vamos a extinguir 10 puestos de trabajo de vendedores, por ejemplo, pues ¿por qué el de esta concreta trabajadora y no el de otros 8 que se podían haber extinguido? Porque al estar embarazada, este refuerzo de su situación, esta protección especial que le otorga el ordenamiento, tiene que ser respetada. Entonces, esto es lo que ha dicho la ley. Pues luego aquí tenemos uno que este ya es que yo cuando vi esta sentencia, yo me llamó muchísimo la atención, es del año 2022, de febrero de 2022, algo que no se veía desde yo no sé cuándo. Es una trabajadora que lleva un tiempo trabajando en la empresa y le comunica a su empresario que se va a casar, que se va a casar y le pide los 15 días de permiso por matrimonio, los 15 días de licencia, que establece el estatuto, que establecen los convenios, que hay derecho a ello. Y el empresario dice, 15 días, ya verás la de tiempo que vas a tener. La despide. La despide. Entonces, claro, lo que se discute es si ese despido es improcedente o lo que ella reclama si es nulo por vulneración de derechos fundamentales. Entonces aquí la sentencia, bueno, analiza muchos preceptos, muchas sentencias, pone de relieve, dice, es que ya hemos tenido otros asuntos que se parecen un poquito. Por ejemplo, hace muchos años, en los años 80, Telefónica, que tenía mayoritariamente mujeres, las famosas telefonistas, cuando se iban a casar, las obligaba a pedir la excedencia. A los hombres que se casaban no, solo a las trabajadoras. Tenían que pedir la excedencia. Las daba una indemnización, se iban de la empresa y ya está, porque se iban a casar. Y hemos comentado, ¿verdad?, algún asunto que ha habido, colegios religiosos, colegios concertados, en los que siempre eran trabajadoras, profesoras, que contraían matrimonio, en un caso con un hombre divorciado, en otro caso fue a vivir con él sin contraer matrimonio y les despidieron. Entonces, el colegio alegaba que hay un ideario del centro, un ideario religioso, y que, por tanto, no se pueden admitir esas situaciones. Sin embargo, ya hace mucho tiempo dijo el Tribunal Constitucional que una cosa es que un centro tenga un ideario y que, además, ese ideario haya que respetarlo en la actividad docente. Vida docente, tienes que respetar ese ideario, pero que en tu vida privada, íntima, al margen de que tú ni cuentas lo que haces ni lo que no haces, ni haces apología del divorcio, ni no, tú estás dando tus clases, tu actividad docente con perfecta normalidad, perfectamente bien, y que por ese hecho te despidan
Entonces entendimos que aquí también los despidos eran nulos. Entonces en esta sentencia se dice, es verdad que el artículo 14 no incluye como factor de discriminación el Estado civil, pero también es verdad que como es un artículo abierto, habla de origen racial, sexo, religión y cualquier otra circunstancia personal o social, dentro de esa cualquier otra circunstancia se puede incluir el Estado civil. Y también es cierto que la Ley Orgánica 3/2007 dice que constituye discriminación cualquier trato desfavorable derivado del embarazo, la maternidad o el Estado civil. Aquí no se añadió, bueno, yo lo hubiera añadido si hubiera hecho la sentencia, si hubiera sido la ponente, que realmente esta reacción empresarial frente al matrimonio solo se produce, o al menos lo que nos ha llegado siempre, es frente a matrimonio de trabajadoras, no de trabajadores. Y aquí también quizá la discriminación por razón de sexo, o se podía haber hablado de perspectiva de sexo por razón, pero no se aludió a ello, y sin embargo sí que se declaró nulo el despido por vulneración de el derecho de la igualdad del artículo 14 de la Constitución. Luego aquí tenemos otro que se refiere a la seguridad social. Cuando ha hablado antes Borja de los temas de seguridad social, pues hay artículos de la seguridad social que son claramente discriminatorios, y el que hubo que aplicar, no, el que hubo que reinterpretar a la luz de la perspectiva de género en este asunto, era un artículo discriminatorio. A ver, esta es una trabajadora que pide la jubilación anticipada. Antes de cumplir la edad señalada por la ley de jubilación, se permite en el artículo 218 de la Ley General de la Seguridad Social que si ya tienes 61 años y si tienes un determinado número de días cotizados, puedes pedir jubilación anticipada. Esta trabajadora tenía la edad y, fijaros, tenía cotizados 12.677 días. Necesitaba 12.684 para poderse jubilar. La faltaban 7 días para tener el periodo de cotización exigido por la ley para poderse jubilar. Pero lo que sí que tenía era un abogado muy listo. Un abogado que se leyó de cabo a rabo los artículos de la jubilación anticipada y descubrió en este artículo algo que yo, cuando me tocó la ponencia, me sorprendí. Yo no tenía ni idea que la Seguridad Social decía eso. Dice que para la jubilación anticipada, en el caso de que se haya hecho el servicio militar obligatorio, se computará como cotizado el tiempo de servicio militar obligatorio hasta un máximo de un año. O sea, que te dan como cotizado el año de la mili, para entendernos. Entonces su abogado se lo dijo a ella, dijo, ya, hombre, yo no he hecho la mili, ya. Pero a ver si encontramos algún resquicio. Y el resquicio es que esta trabajadora había hecho lo que se llamaba entonces el servicio social obligatorio de las mujeres y consiguió que Hacienda le diera un certificado donde figuraba que había hecho 100 días de servicio social obligatorio. Su abogado lo que hizo fue estudiar los paralelismos entre el servicio militar obligatorio y el servicio social obligatorio, porque desde luego el artículo 218 solo aludía al servicio militar, no al servicio social. Entonces dijo, vamos a ver, el servicio militar obligatorio es obligatorio, pero el servicio social en su momento también era obligatorio, porque la norma que lo regulaba, nada menos que de 1937, decía que era obligatorio para las mujeres entre 17 y 36 años. Es verdad que si no lo hacías no te declaraban prófugo, como a los que no hacían la mili, no, pero no te daban título de bachiller, no te daban título de licenciatura, creo que tampoco te daban el pasaporte, es decir, que tenías una serie de limitaciones que indirectamente te obligaban a hacer. Primero, es obligatorio. Segundo, ¿por qué se reconoce al servicio militar esta ventaja de que se entiende por cotizado y al servicio social? No.
Y aquí lo que se hizo es que se aplicó la perspectiva de género, se aplicó el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007 y se dijo que el principio de igualdad de trato y oportunidades ha de integrarse en la interpretación y aplicación de las normas. Integrarse quiere decir, integrar un principio es completar aquello que la norma no dice. La norma no decía nada del servicio social. Pero, se razona la sentencia, es que si no se reconoce a esta trabajadora, tenemos que, en primer lugar, hay una discriminación, porque a los hombres se les regala un año de cotización o se les reconoce si han hecho la mili un año de cotización y a las mujeres no. Si de hombres que no han hecho la mili, bueno, claro, no la podían hacer. Han hecho lo que en aquel momento el ordenamiento exigía, que era el servicio social obligatorio. Durante la mili no se cotiza la seguridad social, durante el servicio social obligatorio tampoco se cotiza la seguridad social, tan obligatorio es uno como el otro y por identidad de razón, si al servicio militar se le reconoce en la norma esta proyección de que vale como cotizado hasta un año, pues también el servicio social hay que reconocerle como máximo hasta un año, lo máximo que durará eran 6 meses, pero bueno, habrá que reconocerle esta virtualidad de que sirva como periodo cotizado. Si no, estamos cayendo en una auténtica discriminación. Una discriminación que, atendiendo a lo que dice el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, podemos paliar interpretando las normas como nos dice este artículo, a la luz del principio de igualdad de trato y de oportunidades. Que una carencia de regulación no suponga una discriminación para la mujer. Luego ya se cita en la sentencia una serie de asuntos en los que la Sala Cuarta ha aplicado esta perspectiva de género para conceder determinados derechos y finalmente se le reconoce el derecho a la jubilación anticipada. De todas maneras, hasta cuando le llegó la sentencia, me imagino que ya le había pasado la edad de la jubilación, pero siempre se puede pedir una reparación por vía de indemnización de daños y perjuicios. Pero vamos, se la reconoció el derecho. Ya está la hora. No tengo ni un minuto. Nada, bueno, pues lo siento, había alguno interesante, pero en otra ocasión los comentaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa, y disculpa que te haya cortado, pero el tiempo vamos justos. A continuación, damos la palabra al señor Fernando Salinas Molina, que será el segundo ponente de esta mesa redonda. Muchas gracias y también muchas. Pues muchas gracias a Ana Romero y a Josep Moreno que por la confianza que habéis tenido aquí en los clásicos de la jurisdicción social por llamarnos y un placer estar con todos vosotros en esta jornada teniendo en cuenta las nuevas generaciones que os vais a incorporar al ejercicio profesional y al derecho del trabajo y seguridad social, que es una materia que atrae y es muy interesante. Es decir, los que hemos vivido estas materias vemos que es una materia muy viva y que hay mucho que hacer desde el punto de vista de los profesionales del derecho y desde el punto de vista de los jueces y juezas. O sea, que adelante, porque hay que transformar la sociedad y para eso estáis vosotros. La base principal es, como ha dicho muy bien nuestra compañera María Luisa Segoviano, el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad. Entonces no nos tenemos que fijar solo en esa igualdad y esas diferencias de trato por el color de la piel o por la religión, sino que nos tenemos que fijar, y por eso hay muchas leyes complementarias, en que las personas que tenemos al lado, mujeres, efectivamente, pues también se están produciendo esas desigualdades entre hombre y mujer. Y entonces ese principio de igualdad tiene que lograr esa realidad efectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Y para eso tenemos
también un artículo de la Constitución que es muy importante, que es el artículo 9, que obliga a todos los poderes públicos, también a los jueces y tribunales, a remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva. Entonces, con eso ya tendríamos base suficiente para actuar. Pero bueno, hay muchas reticencias para poder actuar de esa manera y está muy bien que la normativa posterior vaya poniendo ejemplo, vaya hablando concretamente de la perspectiva de género, de esa obligación de los tribunales de interpretar las normas con esa materia para que quitar el susto a los jueces y tribunales y a los abogados y aplicadores del derecho de que hay que ir por esa vía y que no estamos diciendo cosas raras, que está ahí y se puede aplicar. Y por eso os digo, adelante, vamos a por ello. Ahora voy a intentar tocar distintas materias para que veáis ejemplos que se han dado en la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo y ahora dos recientes de la Audiencia Nacional, para que veáis ejemplos de esa aplicación de la perspectiva de género y que si, luego que sean completados, yo lo voy a hablar en materia laboral y mi compañero Jordi pues será en materia de seguridad social para que veáis cómo va actuando la jurisprudencia. La primera sentencia coincide esto con los papeles. Se ve una cosa rara aquí en el... que no sé cómo se dice. Ah, se ve, es que allí se ve mal. Sí, entonces... vamos a aplicar, digo que coincide lo que sale en la pantalla con el papel impreso que habréis recogido. Y entonces por eso me ahorro de deciros las fechas y entrar más en el tema. El primer tema es curioso, es vosotros sabéis que una persona se puede jubilar anticipadamente de una manera parcial. Entonces sigue ese jubilado parcial en la empresa, pero la empresa tiene obligación de contratar a un trabajador relevista. La regla general es que si ese trabajador, porque lo que se quiere es que el tiempo de trabajo, el empleo, esté garantizado, el número de horas de trabajo en general. Y entonces la regla general es que si cesa ese trabajador relevista, la empresa tiene que contratar a otro, porque si no se iría jubilado parcial y el otro pues estaría sin cubrir y la empresa tan tranquila. Se dice, vale, usted tiene que contratar a otro. Y si no lo contrata, ¿qué ocurre? Pues que la empresa tiene la obligación de pagar la prestación de seguridad social al IMSS. Esa es la regla general. Y se aplicaba también al caso de excedencia voluntaria. Dice, bueno, si uno lleva esta excedencia voluntaria, usted también tiene que contratarlo, porque en realidad, aunque sea una suspensión, es como si hubiese cesado. El tema que se planteó ante el Supremo fue de una trabajadora que pidió, que estaba contratada a tiempo parcial como trabajadora relevista, porque pidió la excedencia para cuidado de un hijo menor. Se planteaba, oiga, usted, y entonces como no contrató a nadie el empresario, la Seguridad Social le reclamó el que abonara esa prestación de jubilación a la Seguridad Social que se la había anticipado al trabajador. La sala, pues con un criterio del que yo discrepo, como ahora ya no estoy en el Supremo, puedo criticar tranquilamente a la sala, etcétera. Antes ya lo criticaba, pero ahora ya con más energía si cabe. Entonces, bueno, para que veáis que no todo lo que diga el Supremo o que diga un juez o un tribunal, pues que eso va a misa, como se decía antiguamente, sino que hay que reflexionar, razonar, y como ha dicho muy bien María Luisa, los grandes abogados y abogadas, pues los argumentos, porque si el abogado es bueno, normalmente, o la abogada, la sentencia será buena porque estará razonada y motivada. O sea, esa interrelación profesionales jurídicos con jueces y magistrados es también esencial. Entonces el Tribunal Supremo dijo que no, que si es excedencia para cuidado de un hijo menor, había que también contratar a otro trabajo. En el voto particular se dice, en este lo comparto, el voto particular dice que la excedencia por cuidado de hijo es una excedencia especial, no hay una desvinculación
plena de la empresa, ese puesto de trabajo tiene que conservarse, etcétera, etcétera. Y además, pues que esa, hay que hacer una valoración con perspectiva de género y que esa excedencia por cuidado de hijos precisamente es mayoritariamente utilizada por los por las trabajadoras y además que si se hace así es disuasoria esa norma porque hará que los empresarios nunca vayan a contratar a una mujer como trabajadora relevista si va a tener o puede tener hijos. Con lo cual, en ese voto particular se defendía esa situación de perspectiva de género y se decía que se tenía que haber dicho que el empresario no tenía que por qué haber contratado a trabajadoras y no tenía por qué haber abonado esa prestación. Otra sentencia que es curiosa, porque luego se va repitiendo, y también tener en cuenta que a veces algunas de estas sentencias están dictadas antes de que se hayan dictado otras normas. Por ejemplo, en el tema de contratas y subcontratas, la última reforma laboral, pues habla del convenio aplicable, en cambio contratas y subcontratas, etcétera, etcétera. O sea que hay algunas de estas sentencias pues que había que luego analizarlas, pero bueno, no da tiempo ahora a ver lo que dice la norma actual, etcétera. El tema era el siguiente, eran los hoteles Meliá en Madrid que cogen y hacen un ERE distintivo y se quitan de en medio pues, a un montón de trabajadoras, las famosas Kellys, que limpiaban los pisos y entonces en vez de tener los hoteles a estas trabajadoras contratadas aplicándoles el contrato de hostelería, pues se la transmiten, bueno, hacen el contrato con una empresa de limpieza para que aplique el convenio de limpieza y esto que supone que las trabajadoras ganan el 50% menos. La sentencia del Supremo, que tampoco comparto, tampoco lo comparte la compañera Rosa María Violés, Jordi Agustí, María Luisa Segoviano, que hicimos el voto particular, es decir, oiga, usted no es causa económica, pero la sala dice, esto es causa organizativa, porque así se organiza mejor la empresa, pero se le dice en el voto particular, oiga, una cosa es la causa organizativa y este que actúa a su pura conveniencia y para pagar menos prescinda de esas trabajadoras que pasen a esa empresa subcontratada, etcétera. Entonces se habla aquí en el voto particular del dumping social y del tema de que las trabajadoras son mayoritariamente mujeres y que efectivamente pues se tendría que haber decretado que este era un ilícito por abusivo esta situación. Lo paso deprisa porque lo tenéis también por escrito y si queréis ver los razonamientos, los he puesto lo más importante así en negrita para no aburrirnos demasiado. Otro tema es el que es interesante, es el tema de si en una empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria, si los trabajadores de la empresa de trabajo temporal tienen derecho a que se les aplique el plan de igualdad que está en la empresa usuaria. Es decir, el tema está que eso literalmente no está previsto en el artículo 11 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. Se quiere que haya igualdad de trato entre trabajadores de la empresa de trabajo temporal y los que prestan servicio usuario, siempre usuaria, siempre que hagan la misma actividad, pero no se habla de los planes de igualdad. Como sabéis, los planes de igualdad, como se ha dicho antes, es un conjunto ordenado de medidas dirigidas a remover los obstáculos que impidan o dificultan la igualdad real de hombres y mujeres en la empresa y que resultan obligatorios en determinadas empresas. Entonces, aquí se hace una interpretación que la considero muy correcta, en el sentido que el artículo 4 de la Ley de Igualdad, ese principio informador, es el que integra la normativa y obliga a interpretar las normas, pues que tiende a que exista una igualdad real entre personas con independencia de su sexo. Entonces, se dice que ese principio obliga a que se aplique el plan de igualdad para los trabajadores de la empresa de trabajo temporal, el plan de igualdad de la empresa usuaria. Otro tema que es discutible, en parte los razonamientos son interesantes, también hay un voto particular de Antonio Sempere con la
división de los Aviroles. El tema es una empresa que, de supermercados que pacta con acuerdo con los trabajadores modificar las condiciones sustanciales, una modificación sustancial de condiciones de trabajo, pagando unos incentivos por los días de trabajo realmente efectivo. Pero dice que no se les dará esa retribución específica durante los periodos de incapacidad temporal, suspensión por maternidad, riesgo durante el embarazo, paternidad, lactancia o situación asimilada. Entonces, lo que se hace en esta sentencia, analizando qué es lo que se discute en el voto particular, analizando permiso por permiso, va llegando a la conclusión de que si esos permisos afecta, hay vulneración de derechos fundamentales, si no se retribuyen, pues hay que retribuirlos, aunque ese pacto colectivo haya dicho lo contrario. Por ejemplo, durante el periodo de IT dice, oiga, aquí hay una discriminación por razón de enfermedad, etcétera, etcétera, entonces hay que retribuirlo. Permisos por lactancia, riesgo del embarazo, etcétera, pues bueno, aquí hay discriminación porque todos estos permisos pues afectan al principio de igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo, al riesgo de la pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues dice que esos tipos de permisos, aquí os lo pongo, permiso de lactancia, permiso de accidente o enfermedad de parientes, pues que es un porcentaje muy superior de mujeres que dedica a la atención de esos parientes y, por tanto, hay que abonar ese incentivo en esos periodos, aunque en el pacto colectivo tenido por acuerdo entre empresas y trabajadores dijera lo contrario. El voto particular es interesante. ¿Por qué? Porque lo que dice es que tú puedes pactar en convenio colectivo mejoras retributivas, pero que lo que cuando hay una norma legal que te dice que tienes derecho a un permiso, lo que no puedes es esas retribuciones quitarlas en supuestos legales, porque entonces estás desmotivando que los trabajadores puedan pedir permisos en esas situaciones en que la norma colectiva les privaría de un derecho a recibir parte de su retribución. Luego hay otras sentencias que ya veremos que siguen distinguiendo permiso por permiso según vulneran o no derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la igualdad y a esa situación de perspectiva de género. Otras sentencias, no sé cómo voy de tiempo, porque no me he dejado 5 minutos. Ah, pues voy despacio. Otras sentencias, por ejemplo, se ha descartado que exista discriminación. Una de ellas, tema de que en un convenio de grandes almacenes se dice que los que trabajen 5 días a la semana tienen que tener como mínimo derecho a 6 fines de semana de descanso, que comprenda el sábado y domingo. Los sindicatos dicen, oiga, esto discrimina a la mujer. Y lo que tendría que ocurrir es que si el sábado es festivo, no se compute como ese día de descanso. Y en esta sentencia yo creo que razonadamente dice, ojo, es que aquí esto afecta a hombres y a mujeres y no podemos decir que por el hecho de que ese sábado sea festivo o no se produzca una discriminación. También hay otros que también afectan al tema de las Kellys, a ver cuál es el convenio aplicable, y aquí también yo creo que desafortunadamente se dice que es el convenio de limpieza y no de hostelería, etc. Luego hay otra que es de los profesores de religión católica en centros no públicos. Esta sentencia también es curiosa porque, ¿qué ocurre? Que se permite que un centro cambie los contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial y para las profesoras o profesores de religión. Aquí queda constancia muy clara de que la inmensa mayoría son mujeres. Pero el Supremo, también yo desde mi punto de vista, de una manera un poco discutible, dice que como esto depende de la idoneidad que da el obispado y además que la enseñanza de religión depende del número de alumnos que se apuntan a ello
y que puede variar cada año, pues que está muy bien reducir la jornada a tiempo completo, a tiempo parcial, etcétera. En el voto particular se dice, oiga, usted hace una interpretación sin tener en cuenta la perspectiva de género, tenía que haber entrado en valorar esa perspectiva de género y haber dicho si se producía o no discriminación, y usted, Tribunal Supremo, se da cuenta, no lo ha resuelto. Aquí hay otra del servicio de limpieza parecida a la que hemos visto antes, y no insisto en ella por falta de tiempo, pero ahí la tenéis. Otra de abono, la del 23 de julio al 21, abono de los pluses de idioma, nocturnidad, complementos perceptivos a determinados trabajadores. Se le quita esa retribución a los que prestan servicios efectivos en esos días. Y aquí se dice que efectivamente hay una discriminación indirecta. Es interesante esta sentencia por una cosa, que la señalo, la aportación de las estadísticas como medio revelador de la existencia de discriminación indirecta. Lo ha dicho la Sala Cuarta, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, que es valorar los datos estadísticos. Oiga, en este sector el 80% son mujeres y el 20% hombres. Mirar esas estadísticas. ¿Quién pide unos permisos? ¿Quién los pide para fundamentar esa sentencia? Porque aunque la norma sea aparentemente neutra, luego puede resultar que no exista tal neutralidad porque los afectados, mejor las afectadas, pues mayoritariamente sean mujeres. Y esta sentencia, pues esta relación es intentada. Luego, también otra, ya muy rápido para intentar que no me corten la palabra de una manera tan rápida como se ha hecho antes, es el tema de una señora que pide que se le explique la jornada, pide la reducción de jornada y que solo trabaje por la mañana y que no trabaje los fines de semana. En esta sentencia, que puede ser más o menos discutible, porque habla sobre todo de la legalidad no constitucional, dice que el solo hecho de pedir eso no es discriminatorio, que sería la empresa la que tiene que demostrar los motivos y entiende que en este supuesto la empresa justifica que el trabajo dejara a esta señora que solo estuviera por las mañanas y no por las tardes, pues se produciría una desigualdad y que los fines de semana tampoco tiene medios para organizar el trabajo de manera que esta señora pueda no ir los fines de semana. Es decir, que es muy caso por caso, pero que en realidad pues que quizás esa conclusión general, teniendo en cuenta que el Supremo tiene que unificar doctrina, me parece un poco dura esta cosa. Luego, dos sentencias ya muy rápidas de la Audiencia Nacional, que son recientes, y han tenido trascendencia mediática que se dice, también se suprimen incentivos cuando un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal o cuando unos permisos especiales que se tienen para acompañar a los familiares a las visitas médicas, entonces se dice que eso no se retribuye, ¿no? Y la Audiencia Nacional dice, primero, que cuando hay situación de incapacidad temporal hay un supuesto de discriminación directa. Y cuando te quitan esa retribución porque tú tienes que acompañar a una persona de tu familia al médico, hay una discriminación indirecta porque la mayoría de las personas que acompañan son mujeres. Y dice que no solo existiría esa discriminación indirecta con perspectiva de género, sino también una discriminación por asociación, porque a la persona enferma que tienes que acompañar estaría redundando la discriminación en la persona trabajadora que acompaña. Y por último, si me da tiempo, sería la sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de febrero del 24. Esto se relaciona con lo que ha dicho antes Belén, de este permiso especial que se ha introducido en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores
ni que la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata. Entonces puede salir hasta un máximo de 4 días de ausencia para acompañar por motivos urgentes en caso de enfermedad o accidente. El tema es que luego el párrafo segundo de ese artículo, que ahora ya no se ve en la pantalla, se ve aquí, pero ahí no, dice que las personas tal, conforme a lo establecido en el convenio colectivo o en su defecto, en acuerdo entre la empresa o representación legal de las personas trabajadoras, aportando a las personas trabajadoras la acreditación. Entonces, la duda que se plantea, el problema, es si esos permisos tienen que ser o no retribuidos. La Audiencia Nacional, esto puede ir luego al Supremo, etcétera, dice que, bueno, que está muy mal redactado el precepto, pero llega a la conclusión literal de que lo único que tiene que hacerse en negociación colectiva es determinar cómo hay que acreditar el motivo de la ausencia, pero no está negando que se pueda hacer la retribución. Y entonces, con una interpretación sociológica, dice que esos permisos vinculados a los cuidados familiares y conyugales vivientes son ejercitados mayoritariamente por mujeres y que hay que enjuiciar con perspectiva de género y que la interpretación que postula la empresa de no pagar es contraria al referido principio de igualdad y que se incentiva el que los hombres asuman esa corresponsabilidad de cara a la familia. Pues muchas gracias y he intentado ajustarme aquí. Muchas gracias, Fernando. Pasamos ya al último ponente, el señor Jordi Agustí Julià, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y me tengo que circunscribir al tiempo porque es mano de hierro, aunque sea un guante de seda, pero he visto que es mano de hierro, ¿no? Y que es lo que, no, lo que tiene que hacer un moderador, eso está claro. Por tanto, yo solamente voy a añadir a las palabras de mi compañero, el agradecimiento y además a los profesores, a la profesora Ana Romero y a José Moreno, con los cuales hace muchos años, bueno, tienen ustedes una gran suerte como profesores porque son unas personas que me consta la formación que tiene y su trayectoria profesional. Es más, ellos colaboran mucho en una asociación de jus laboralistas en las cuales hemos dado siempre premios, es decir, por sus trabajos, o sea, que está muy claro. Bueno, yo lo que voy a hacer será comentar algunas sentencias. Yo traía 10 sentencias, pero no veo que vaya a poder, desde luego. 8 puedo decir positivas y 2 que me parecen negativas, últimas, que parecen incluso un paso para atrás en el tema y que, como dice Fernando, pues como yo no estoy, pues también me puedo criticar a gusto, ¿no? Vamos a ver. La primera sentencia que además la sala aplicó este canon hermenéutico de la perspectiva de género es la sentencia de pleno del 21 de diciembre de 2009. Esta es la primera sentencia, ¿eh? La sentencia que se resolvía, una cuestión recurrente, es que hay varias sentencias que traen ese tema, es si para el reconocimiento de la pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez, que supongo que les suena, que es el SOBI, que es un seguro que hubo hasta el 31 de diciembre de 1966 y que dejó de existir a partir de 1 de enero de 67, pero que generó las personas que habían cotizado, pues cobran prestaciones, pues si se les había, si era de aplicación estos días, 112 días de bonificación que la ley establece precisamente para las personas en situación de maternidad, por parto y maternidad, para favorecer naturalmente a las personas, mejor dicho, las mujeres, que no habían podido trabajar en aquel momento, pues cuando por embarazo y maternidad, pues no se trabajaba, ¿no? Entonces, 112 días que se adicionan para las pensiones de jubilación y de invalidez. Pero claro, el problema era que aquí se pedía para una pensión de invalidez SOBI. El SOBI desapareció por imperativo legal el 31 de diciembre del 66, al entrar en vigor la ley del 31 de diciembre del 66 y entró en vigor a partir de 1 de enero del 67. ¿Qué pasaba?
que la sala hasta entonces siempre ha dicho, mire, usted ahí hay un, usted tiene que tener el tiempo cotizado antes de 1967 y a partir de las cotizaciones posteriores ya no valen. Valen para prestaciones modernas, pero para prestaciones antiguas. Y, claro, ahí se encuentra cuando le piden esto, pues decir que, bueno, hasta ahora hemos dictado sentencias que hemos dicho que no, que eso no valía, etcétera. Y, pero la sala se plantea en este momento ya la aplicación de, pues, la ley esta de igualdad, para la igualdad efectiva, la ley de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y dice, bueno, ¿qué hacemos esta ley? Pues vamos a hacer que esta ley, vamos a hacer aplicable, y la vamos a aplicar a muchos supuestos. Y empieza con esta decisión. Yo nada más voy a leer dos artículos que además se repiten todas las sentencias, que es el artículo 1 de la ley, dice, la finalidad es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida, seguramente las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, para desarrollar los artículos 9.2, que ha citado Fernando, y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más adecuada, más solidaria. Perdón. Y después, el artículo 4, que lo que dice es que de la propia que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en el principio de aplicación de las normas jurídicas, ¿no? Dice, y estos preceptos, dice, obligan a quién, pues a los tribunales naturalmente a aplicarlas, a aplicar y a hacer aplicar. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, pues a pesar de que ya se había dicho que esto era dos regímenes diferentes, dice, bueno, pues no deja de ser seguridad social el SOBI, y con lo cual vamos a tener en cuenta y vamos a tener en cuenta estos 122 días que son ficticios para que pueda tener derecho a la invalidez. Y termina diciendo que una norma como la analizada, que es esta, que esto fue la disposición del 44, la Ley General de Seguridad Social del 94, después se ha añadido ya o se ha puesto en la redacción del 235 de la Ley Actual de Seguridad Social, dice, exige un canon de interpretación amplio que permita la consecuencia de su objetivo, la efectiva igualdad, y sirva para combatir el efecto negativo del embarazo y la maternidad, por más que se trate de una norma de seguridad social, pues su justificación hace precisa una interpretación que más allá del plano legal se efectúe desde el plano constitucional. Bueno, esta es la primera sentencia además, y después vemos que esto se repite muchas veces. Una posterior de 28 de 2011, bueno, fue un tema que quizá no haría falta ni siquiera aplicar este canon hermenéutico, ¿no? Pues era la sala reconoce el derecho a la pensión de vida a una mujer divorciada sin pensión compensatoria, víctima de violencia de género, y el INSS le había negado, pues diciendo, oiga, había, no consta la pertenencia a la familia, no consta esto del juzgado, pero la sala dice, oiga, ahí está acreditado que había malos tratos. Por tanto, si había malos tratos, evidentemente los hechos tienen su lenguaje. Entonces se lo aplica naturalmente diciendo que no podía convivir con esta persona y por tanto este requisito de la convivencia pues era como si no estuviera, ¿no? Otra sentencia es de 29 de enero de 2020 y aquí también es otra vez, vamos al SOBI, ¿no? El SOBI es un seguro que muchas mujeres se acogieron al SOBI, muchas mujeres fueron al SOBI porque, por ejemplo, en Cataluña mucha gente trabajaba. Mujeres en aquel tiempo de toda franquista, pues no se limitaba el trabajo de las mujeres. Es más, aparte de lo que ha dicho María Luisa de Telefónica, pues las mujeres se les daba una dote, se les daba dinero para que dejasen de trabajar, se fuesen a casa a cuidar al marido y a los hijos, etcétera, para que veamos cómo es el tema, ¿no? Pero, en fin. Pero, bueno, obstante, había muchas mujeres que trabajaban, ¿no? Y por eso el SOBI, la mayoría de beneficiarias son mujeres. Les ha afectado también, naturalmente, si les aplica más este es el canon hermenéutico. Entonces, ¿qué hay? Hay una prestación en favor de familiares que se introduce en el año 72 por la Ley de Percepción de la Seguridad Social. Pero claro, en el 72, el SOBI terminó, como hemos dicho, el 31 de diciembre del 66. Esta prestación no estaba allí. Entonces, es decir, pero entonces dice, oiga, pero nosotros también hay un familiar que ha estado cuidando a esta persona, no ha podido trabajar, otro familiar. Y entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, una discriminación, ¿no? Pues la sala, pues, vuelve a decir, bueno, pues, vamos a ver. Sí, sí, efectivamente, esto es así. Pero, no obstante, hace un esfuerzo. Y, no, aunque hayamos dicho siempre en nuestras anteriores sentencias esta cuestión, vamos a aplicarle ahora con la ley, la ley de igualdad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues, bueno, además, citan, además, aquí, pues, se cita también lo que ha citado
la compañera Belén también, de Bailing, la conferencia de Bailing, que se llama Gender Bastarding, ¿no? Así que la estrategia de género, ¿no? Para erradicar la discriminación, ¿no? Entonces, cita además muchas exposiciones y dice, bueno, es igual. Vamos a ver, el régimen del Soviet también era un régimen también de seguridad social, pero claro, era contributivo. También se pagaba, y una afiliación, una cotización, era obligatorio, etcétera. Por tanto, tiene muchas similitudes con el régimen que era la seguridad social. Por tanto, aunque no estuviera, que se reconoció una prestación a unas personas que nunca estuvieron bajo el imperio, para decirlo de esta ley. Pero, sin embargo, dice que sí, por lo tanto, le da la pensión de en favor de familiares. Voy a pasar a mirar porque, si no, todo esto concita de muchas disposiciones, ¿no? Incluso, al final, termina diciendo que lo que decía yo antes, que, claro, el SOBI, pues, se afecta a muchas personas beneficiadas del sexo femenino. Por ejemplo, cita una estadística. Saben ustedes que uno de los factores que hay también es el tema estadístico, ¿eh? Se hace servir también para los tribunales decir, oiga, estadísticamente se ve que esto es una profesión feminizada. ¿Por qué? Pues, muchas mujeres, ¿no? Bueno. Después, otra sentencia del 16 de enero de 2018. Este era un tema que quizá no haría falta, quizá ni siquiera llegar al canon hermenéutico este aplicable de la perspectiva de género, y era la cesión del derecho de maternidad a favor de un progenitor a otro progenitor cuando la madre había hecho la opción, pero había tardado después de pedirlo el otro progenitor, ¿no? Entonces digo, oye, que bueno, porque me parece que lo ha hablado, no sé si lo ha hablado Belén también, que era coetánea, ¿no? Sí, creo que lo has hablado, ¿no? Entonces, bueno, hace una edición, como tardó unos días, pues el ICE se lo denegó, porque tenía que ser al mismo momento. Hombre, se dijo, esto no es una condición tampoco. Y después, para, como ha hecho muchas sentencias de estas, al final siempre dicen, bueno, además, hay la independencia de perspectiva de género, ¿no? Entonces, lo que hace los tribunales es decir, bueno, el 4 de la ley orgánica, el 1 de la ley orgánica de igualdad es aplicable y además estamos vinculados a aplicarla. Vamos a otra sentencia que salió en los periódicos también, parece que no sale, es que era una incapacidad permanente absoluta, se había conocido a la trabajadora como consecuencia de complicaciones y lesiones sufridas en el parto, si tenía que considerarse como accidente, como enfermedad común o de accidente no laboral. Y después de hacer muchas disquisiciones sobre lo que es el accidente no laboral y la enfermedad común, además dice que naturalmente dice lo que le había ocurrido, la acción externa del accidente, dice, solo le pudo suceder por su condición de mujer. No, es evidente, no, un hombre, pues hasta el momento no. Sepamos o no. No, de momento no. Bueno, por tanto, lo que dice también es aplicar esta perspectiva de género. Otra sentencia en la cual después se repite, y es de 14 de octubre de 2020, es, y había una sentencia anterior que era, sí, esto que habíamos dicho, sobre la convivencia, ¿no? Aquí hay muchos, bastantes supuestos de violencia de género, y aquí, en aquel caso era pues un matrimonio y aquí son parejas de hecho. Lo que hace es extender también las parejas de hecho. Si ha habido violencia de género, por lo cual pues ni era lógico, es que además es de lógica aplastante, que no conviviese con el señor. Claro, si realmente él la maltrataba, pues se parece, ¿no? En fin, ya en estas sentencias ya además van citando ya un bloque de sentencias. Ya se cita esta jurisprudencia, es un bloque de jurisprudencia que se va a citar. Aquello es una sentencia muy interesante porque supone un paso adelante, por eso después digo que hay dos pasos atrás, y es aplicar al supuesto subsidio por desempleo para menores de 55 años el beneficio este de la cotización ficticia por parto de 122 días. Claro, ya habíamos dicho que hay una disposición adicional, la 44, que se introdujo en la ley del 94 de seguridad social, y ahora está en el artículo 135, pero siempre dice son. Esta cotización vale para prestación contributiva de jubilación e incapacidad permanente. Y aquí lo que hace la sala es extenderlo al subsidio por desempleo. Pues un salto importante, porque claro, la ley dice lo que dice. Y si te ve literalmente, pues no habrá nada de desempleo. Bueno, este también es una sentencia, porque al igual que después hablaré una tuya, María Luisa, en la cual además es importante. Yo lo que haré será que no te lo he pasado, pero que os pasaré
relación una vez quité las tachuelas que tengo, los apuntes y tal, la relación de sentencias está, porque así se pueden leer y si no aquí tan deprisa pues no se puede. Pero bueno, lo que hace es hacer una recapitulación, como tú también hacías, me parece, ya a leer esta sentencia, de las sentencias, los casos que han ido resolviendo en seguridad social y también de derecho laboral, que ha explicado Fernando, para llegar a decir, bueno, ya qué hacen con todo esto, lo aplicamos al caso concreto. Y al final dice, pues sí, como hay una vinculación, porque el subsidio este es una prejubilación con la jubilación contributiva, y tal, pues lo aplicamos también a este beneficio de 112 días, pues se lo aplicamos también para que pueda tener el subsidio de desempleo. Y la sentencia, pues bastante larga, los cánones y al final de interpretación, y al final termina diciendo que desde todos los puntos de vista, y es curioso por eso, era curioso que al final, lo digo porque me hizo gracia cuando lo leí, dice esta pauta interpretativa, precisamente tiene el máximo sentido a la efectuar interpretación normativa, pero después dice que en todo caso que no va a servir para casos, que no sabe, en otros casos, dice, conviene advertir que no estamos preconizando la extensión de beneficio a otras prestaciones, ¿eh? Ni siquiera otros supuestos, para esto. Bueno. Hay sentencias posteriores también, también otras más de violencia de género, una de abril de 2023, y esta de María Luisa, que tú te acuerdas, porque era el supuesto, era el 22 de septiembre, que yo creo que no la tienes aquí, ni no has tenido tiempo, era el tema de la limpiadora, de una limpiadora que resulta que hacen, pues trabajos muy repetitivos, entonces resulta, y movimientos repetitivos, mejor dicho, y trabajos repetitivos. Entonces, que se llama el síndrome de túnel carpiano bilateral, ¿no? Entonces, esta enfermedad está reconocida como profesional en un cuadro de enfermedades profesionales, pero no para la profesión de limpiadora, ¿eh? La profesión de limpiadora no está ahí, y con lo cual, en principio, no podías decir que la limpiadora era enfermedad profesional. Y lo que hace en esta sentencia de María Luisa y después de otras posteriores, dicen, oiga, todas esas cuidadoras, etcétera, personas que hagan este tipo de trabajos, que efectivamente, aunque no esté en el cuadro de enfermedades profesionales, hay que entender que sí, que esta es una enfermedad profesional. Lo digo también porque en tu sentencia también haces una recapitulación de todas las sentencias anteriores. Sí. Me acuerdo perfectamente. Bueno, y aquí vengo a dos sentencias ya que son las que pues no me gustan. Bueno, me gustan a mí, a lo mejor me estoy equivocado. Pero bueno, y una es precisamente el tema de la familia monoparental, que se ha hablado ya. Y aquí es el caso de una familia monoparental y que es, lógicamente, la única progenitora. Y entonces se trata de si tiene la prestación por régimen de cuidado del hijo menor que le hubiera correspondido al otro progenitor de haber existido. Y la sala, precisamente, estima el recurso del Ministerio Fiscal, que no es citación de quien lo hizo, pero bueno, y dice que no. Y esta sentencia, antes decíamos mala, no sé si está bien decir mala sentencia, pero no es muy buena. No, tampoco es muy buena, construida jurídicamente no es muy buena, no. Pues dice que no, que esto supondría crear una prestación constitutiva nueva en favor de los progenitores de Estado. Que sería crear nosotros una prestación nueva, como digo. Después, se tendría que modificar el régimen jurídico. Además, esto los tribunales no les corresponde. No puede interpretar la norma. De acuerdo, incluso con el artículo 3 del Código Civil, dice que hay que interpretar la norma de acuerdo con la realidad social. Y la realidad social, como decía Belén, o decía de familias monoparentales, y yo creo que va más, pues bueno. Y que dice esto, dice, no, esto dista mucho una intervención de lo que la Organización Constitucional del Estado encomienda a jueces y tribunales. Suficiente aplicación e interpretación de la norma, pero no la creación del derecho. Bueno, una cosa muy así como muy. Yo diría que es casi un poco despectivo, va diciendo las cosas. Porque después dice, además, la analizada normativa ni es contraria a la letra o al espíritu de la Constitución española, ni está más que la normativa internacional del derecho a la Unión Europea. Y además, después, afortunadamente, hay un voto particular de un compañero, ya que se añade también la familia Virolés, el compañero Ignacio García Perrote, que dice, oiga, vamos a ver, es que hay que realizar una interpretación integradora de las normas, en base especialmente al interés del niño, que además la sala lo había dicho para el tema, si se acuerdan ustedes, de la maternidad subrogada, que los llamados vientres de alquiler, decía, oiga, no es el interés de la madre, de la persona que ha encargado, si es el menor el que hemos de proteger, ¿no? Y decíamos, nosotros lo hemos dicho y ahora resulta que en ese caso no, ¿no? Bueno. Y después también hace una consideración sobre la interpretación con perspectiva de género
Y bueno, pues va diciendo que sí, que y además dice una crítica, por eso decía yo que yo digo que es mala y el que hace voto para que no dice que es mala, pero dice la sentencia, voto mayoritario, no contiene justificación ni razonamiento alguno de por qué en el presente caso se aparta o tiene establecida por nuestra propia sala. Es decir, que ya el propio que magistrado, los propios magistrados y magistradas que hacen el voto particular también dice, oiga, pues se explica a ustedes, se explica muy mal, ¿no? Bueno, afortunadamente, y después ha habido muchas sentencias sobre esto, porque el tema, pero creo que hay un recurso de amparo. No, Kim. Bueno, sí, un primero que sea, después, y después también creo que hay una cuestión prejudicial ante el juez, o también tres. Bueno, claro, van subiendo, yo sabía de uno, pero claro. Entonces ya veremos cómo saldrá, cómo quedará esto, ¿no? Pero bueno, quiere decir que no. Y después ya termino, ¿no? Porque ya estoy, ya debo estar, claro, como no me mira, ¿ves? Bueno, pues está bien, bueno, pero me presta. Vale, vale. No, no, más que generosa no es. Yo me, lo que pasa es que me imita mucho y he ido catando ahí rápidamente. Una sentencia también que yo diría que es ese sentido común, loco, hacer una sentencia contrariamente a lo que dice, al menos. Se trata también, volvemos otra vez a estas cotizaciones ficticias por parto, ¿no? De 112 días, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Son para jubilación, hemos dicho, y para invalidez. Pero lo que hace es, ustedes saben que ahora para acceder a la prestación de jubilación hay unos pedidos de carencia, es decir, de cotización. Uno genérica y otro específica. La verdad es que el periodo de carencia específica es una, para mí es una cuestión que es de nuestro ordenamiento, pero no está en ningún ordenamiento comparado. Porque yo siempre parto de una cuestión que es como la situación de autoasimilada, que me trae también, que no se puede, está ahí para limitar. Porque si es una, estamos en una seguridad social contributiva, otra cosa sería que fuera no contributiva. Contributiva es decir, paga. Deudes, que dice, decir, yo pago y tú me das la prestación. Tú me pides 10 años, yo tengo, dice, me pides 20, los tengo. Ahora, no me diga usted que tiene que estar en un periodo determinado. Yo he pagado 20 años, y pago 20 años, me tiene que dar la prestación. ¿Por qué? Por estar en una situación determinada o no estar en aquella situación, no tengo derecho a la pensión. Y a lo mejor tengo mucho más de lo que pide la norma, ¿no? Y yo creo que está parejo. Pero claro, ¿cómo interpreta aquí esta sentencia para decir que no... que no se le aplica este beneficio? Bueno, pues limita el cómputo de la cotización efectiva a que el parto fuese en los 15 años anteriores a la fecha de hecho causante. Esto es como dejar inoperativo el incremento. ¿Por qué? Porque si los últimos 15 años para hacer la ordenada de cooperación 65, 67, ¿a qué nos remonta? A que se haya producido el parto a partir de los 50 años. ¡Hombre! No, no puede ser. Es un absurdo. Y el absurdo en derecho es repudiable. Solo en derecho no se puede admitir. Hagas la interpretación que quieras, pero no la hagas absurda. No, yo creo que la sala no la ha pensado, porque si a esto se le ocurre... Ahí, no ha hecho cuenta. Ha dicho, oiga, no ha hecho tu cuenta. Bueno, entonces yo digo que me parece una... Vale. Sin embargo, hay otras sentencias. Yo cito una aquí de Galicia, de 30 de marzo, que mira, es muy parecido, pero que hace... ¿Es el Supremo, la de las carencias específicas? Sí, está el 19 de diciembre del año pasado. Sí, Sebastián. Moral o gallego, tú lo conoces. Sí. Por eso lo conocemos, vamos. Bueno, no. Pero bueno, no, está la sala, que ahora son 7. Bueno, sí está toda la sala. No, me parece que no es de pleno, ¿eh? Yo no diría que esté pleno. Pero bueno, tú puedes hacer interpretaciones más o menos, diciendo que no sé qué, pues no comencé una detención absurda. Decirle que tiene que tener 50 años para tener pues, una consulta, aunque hoy día es verdad que pueden ser partos, quién sabe, ¿no? Pero en fin. O sea, pero bueno, eso es una absurda, no es lo que yo creo que. No es una cosa. En cambio, yo sí que voy a citar una sentencia que es lo que yo entiendo cómo hay que aplicarlo, ¿no? Y aquí también es lo mismo. Es decir, se discute que una señora no tenía carencia específica, le faltaban, tenía 8.000, o sea, más de 22 años, ¿no? Cotizados, aquello que digo yo antes. Sin embargo, pues el requisito de carencia específica no los tenía en los 15 años anteriores, 730. Sin embargo, pues le habían dicho que no. Y esta sentencia está bien porque además cita un poco qué le pasa una trabajadora puede pasarle muchas cosas en la vida. Pues esta señora estaba ¿qué pasa? Estuvo mucho tiempo que no cotizó. ¿Por qué? Porque estaba vivía con su suegra y su cuñada. Y su cuñada estaba en diagnóstica de parálisis cerebral infantil con grave discapacidad. Y también estaba enferma su suegra. Es decir, tenía una situación que no trabajó durante un tiempo. Y que no, bueno, entonces, bueno.
¿Y qué hacemos? Dice, oiga, primero vamos a hacer una interpretación flexible y humanizadora de la situación de alta pensión. No tiene alta usted, pues aunque tenga 22 años se queda sin pensión, hombre. Entonces, nosotros lo habíamos aplicado eso de la doctrina humanista. Y humanista, sí. Pero aquí dice, no, pero la novedad de esta sentencia que dice es que hay que aplicar la perspectiva de género también, ¿no? Esta dice, ¿no? Y entonces, en base también a estos artículos que hemos dicho, enfatiza lo siguiente, que es lo que me gusta de lo que hace el razonamiento del ponente, dice: la hegemonía masculina basada en el prejuicio inaceptable de la supuesta inferioridad de la mujer ha conllevado que sean ellas quienes se han ocupado de los trabajos propios del ámbito familiar, en ese caso cuidado de personas mayores y discapacitadas en la órbita de su familia. Y concluye diciendo, por ser mujer, a causa de sus cuidados que prestó a su cuñada, por ser mujer le ha impedido su acceso al mundo del trabajo con el fin de llevar a cabo una efectiva ocupación que de haberla realizado acreditaría el requisito de carencia específica para jubilación. Es decir, entendemos que la desquita labor de atención y cuidado desarrollada por la parte recurrente con la negativa consecuencia desquita no es compatible con el principio constitucional de igualdad y no discriminación por razón de sexo que prevé el artículo 14 de nuestra Constitución. Me parece que esto es como hay que interpretar normas. Y ya no digo nada más porque ya seguro que he cumplido con el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Tenemos muy poco tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta rápida? ¿No? De acuerdo, pues entonces daremos por finalizada la mesa redonda y las jornadas del día de hoy. Muchas gracias. Claro, se entiende disparando.